Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo tutorial en vivo. Ya estamos de nuevo cuenta por aquí en directo. Saludos a la gente que ya está comentando y que están viendo en directo. Saludos a Manuel, saludos a Andrés, saludos a Lucas, saludos a Alvin, saludos a Iván, saludos a Volvo, saludos a Milton, a Alvin Canales, a Tutos y a la gente que va uniéndose por ahí al stream. Hoy día, gente, vamos a hacer el tutorial en vivo de lo que viene siendo la herramienta Dibus Word para Truckers MP, ¿vale? Vamos a realizar el proceso de instalación totalmente en vivo de esta herramienta o complemento para Truckers MP para poder realizar el modo de buses en el Truckers MP, ¿vale? Como saben, todo esto lo voy a ocupar a posteridad, así que voy a hacer un, ahora sí que un pequeño resumen después, pero lo que lo vean en vivo, pues van a gozar del privilegio de poder hacer sus preguntas en vivo. Se va a dividir en tres partes el directo, ¿vale? La primera va a ser el proceso de instalación, como siempre, paso a paso y todo lo necesario. La segunda parte la vamos a poner en cuanto a resolver algunas dudas que hay acerca de esta herramienta, más preguntas o dudas que tengan que les queden del tutorial. Y lo tercero, probar el modo bus ya dentro de los juegos, ¿vale? Dentro del Euro Truck. Así que voy a esperar 5 minutos más. O menos de 5 minutos, ya como 3 minutos más, para poder comenzar, que se junte la gente mientras se difunde en redes sociales. Así que les voy a pedir que por favor compartan el directo, dejen su like. Ahora sí que vayan dejando con anticipación su like, vayan compartiendo el directo. Y ahorita vamos a comenzar, vamos a empezar a hacer el proceso de instalación. Como les digo, lo vamos a hacer totalmente en vivo para que vean cómo es este proceso. En la descripción tienen el enlace de descarga. ¿Vale? Para el que lo quiera ir haciendo paso a paso, en la descripción tienen el enlace de descarga de la herramienta. Así que bueno, a los moderadores por ahí les voy a pedir que por favor estén atentos, ¿vale? Por si ven mensajes que están pregunte y pregunte y pregunte o hay mucha insistencia, más o menos traten de controlar al chat para yo enfocarme como siempre en el tutorial y ya después cuando llegue el tiempo de preguntas y respuestas o más bien de dudas, de resolver dudas, las resolveré, ¿vale? Para que lo sepan. Y que también la gente pues apoye con eso, de los que están viendo el directo, apoyen con eso. De que si van a ver el directo, se esperen hasta que llegue el momento de que toquen las respuestas, ¿vale? O las preguntas. Como les digo, voy a hacer el tutorial primero, después voy a leer algunos comentarios, porque sé que hay más tutoriales ya subieron tutoriales de esta herramienta. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿O qué diferencia van a encontrar con ese tutorial? Ese tutorial va a ser un poquito más largo porque va a estar bien explicado. Yo ya vi los tutoriales que hay hasta el día de hoy, hasta el momento que estoy haciendo este stream. Y que vean ustedes este video también porque se va a quedar resubido. Ya he visto los tutoriales y están bastante incompletos. No digo que sean malos, no digo que no funcionen, pero están bastante incompletos porque hay muchos puntos que tienen que tomar en cuenta para poder realizar esto correctamente. Los cuales la gente que subió los videos, pues, con tal de subir el video, de ganar vistas, de ganar suscriptores, ganar dinero, obviamente. Y no se preocuparon por el tema de que la gente necesita tener un tutorial bien hecho y bien explicado, ¿vale? Así que este tutorial sí va a tocar los temas que esa gente no tomó en cuenta para poder realizar de manera correcta la instalación de la herramienta. No es difícil, no tiene complicación, pero sí es importante tener en cuenta ciertos puntos porque si no se tiene en cuenta, pueden tener errores y de ahí salen las dudas. Voy a resolver algunas dudas que por ahí vi que casi en todos los tutoriales que me encontré, al menos en español, y también algunos en inglés, abarcaban las mismas preguntas o las mismas dudas. Y era porque ninguno lo explicaba. Yo me puse ayer a investigar, puse a verme videos hoy día acerca de lo que explicaban, me puse a ver tutoriales y sí están. Ahora sí que me puedo dar el lujo de decir que están incompletos, ¿vale? Así que por eso este video va a ser un poquito más largo, pero bien explicado y abarcando los temas, aparte de resolver las dudas. La ventaja de estar en vivo es que van a poder hacer las preguntas que tengan por ahí dudas de lo que, de alguna parte que no haya entendido o alguna parte que les esté dando ese problema, ¿vale? Así que bueno, gente, no voy a quitar el chat, lo voy a dejar abierto para todos ahora, pero sí les voy a pedir que por favor, pues, se esperen a que llegue al apartado de responder las dudas y podamos hacer esto más fluido. Y yo pues pueda más a posterioridad editar el video y hacerlo más rápido, ¿vale? Entonces, voy a pasar a capturar el escritorio. Y lo primero que vamos a necesitar es descargarnos el cliente de Dibus Word. Obviamente ya tienen que tener el Truckers MP.
Esto actualmente, el día que se está grabando este video y transmitiendo este directo, estamos en la versión 1.44, ¿vale? No les puedo asegurar si va a funcionar en la 1.45 porque no sabemos qué pase en la 1.45 o cómo se comporte en la 1.45 el juego. Así que de momento estamos en la versión 1.44 y es la que vamos a trabajar hoy día, ¿vale? Nos vamos a ir a la siguiente página que igual, como les digo, la van a tener en la descripción. La página se llama dbusworld.com. Y lo primero que van a necesitar es tener una cuenta. Si ustedes ya hicieron el tutorial que anteriormente había hecho, que era de la herramienta Dbus World, ya no ocupan registrarse, ¿vale? Inclusive si tienen la aplicación instalada, simplemente hay que actualizarla para poder, digamos, tener el cliente a la versión más reciente. De todos modos, si ya lo tuvieran, lo pueden quitar y lo pueden volver a poner y volver a hacer los pasos. No pasa absolutamente nada. Lo único que en vez de registrarse, pues nada más se van a loguear, ¿vale? Entonces, primero que nada, al irnos a esta página vamos a necesitar crear una cuenta, ¿vale? Le vamos a dar aquí donde Sign Up y nos va a mandar a al registro. Nos va a pedir sí o sí registrarnos con Steam. Este paso es muy importante y que muchos no lo mencionaron, ¿vale? Para poder registrarnos de manera exitosa en esta página y que nos acepte el registro, primero que nada nos tenemos que cerciorar que tenemos nuestra cuenta de Steam totalmente pública para que Dbus World pueda conectar con Steam, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer eso? Nos vamos a ir al nombre de nuestra cuenta, nos vamos a ir a perfil y en el apartado de perfil vamos a darle modificar perfil y nos vamos a ir donde dice configuración de privacidad, ¿vale? Aquí muy importante que el perfil esté de manera pública y los detalles de los juegos de manera pública. Lo demás no importa, lo del el inventario, la lista no importa. Yo por siempre lo tengo público por cualquier cosa. Truckers MP pide exactamente lo mismo de tener pública la cuenta. Así que pongo yo todo público y ya está. Si después lo quiero poner privado, adelante. Pero mientras haga el tutorial o mientras haga el registro en la página, súper importante tener público esto, ¿vale? Entonces, ya teniendo público lo que es nuestra cuenta de Steam o asegurado, le vamos a dar ahora sí en el botoncito verde que nos dice registrar o sign in. Y nos va a mandar a iniciar sesión mediante la cuenta de Steam. Aquí deberemos de ingresar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña que tenemos para poder acceder a Steam. Si tienen la verificación de dos pasos, ya sea por correo, por mensaje o por la aplicación de Mobile World, les va a pedir que ingresen esa verificación. Una vez que inicien, ya le van a poder dar iniciar sesión y los va a mandar a la página del registro. En este caso, como ya estoy registrado, yo ya no puedo hacer ese paso, pero simplemente les va a pedir un correo, una contraseña y rectificar la contraseña, ¿vale? Creo que les pide un nombre también, si no me equivoco, un nombre. O sea, le ponen el nombre que quieran. De hecho, creo que les pide el nombre, no les pide correo, les pide su nombre. Ahí le pueden poner el nombre que quieran, ¿vale? Ahí pueden ponerle Juanito, Pepito, Rodolfito, lo que ustedes quieran ponerle. Es totalmente independiente de Steam y de Truckers MP, ¿vale? La contraseña del registro, yo les recomiendo que usen una diferente a la que usan para Steam y una diferente que la que usan para Truckers MP. No es que sea insegura o que sea problemático el tener la misma contraseña, pero yo les recomiendo siempre que registren, o sea, usen el mismo correo, sí, pero que usen diferente contraseña para poder asegurar más su cuenta, ¿vale? Entonces, van a poner, como les mencioné, el nombre de usuario, la contraseña y volver a verificar esa contraseña, ¿vale? Una vez ya tengan hecho ese registro y que les diga que se han registrado exitosamente, puede que automáticamente ya les loguee al menú. Si no les loguea, simplemente le van a dar en login, ¿vale? A los que ya tengan una cuenta, como les digo, ya no necesitan hacer el paso del registro, simplemente le van a dar en loguearse, ¿vale? Y aquí les va a pedir el email y la contraseña. Este email y esa contraseña es la que hicieron en el registro, ¿vale? No es la de Truckers, no es la de Steam. Claro, si el email es el mismo de Truckers, si es el mismo de Steam, pues van a poner ahí ese correo. Pero la contraseña, como les digo, yo les recomiendo usen otra. Me voy a loguear en este momento. Déjenme poner para que no se vea ahora sí que por privacidad, datos personales. Pero ustedes van a hacer el logueo normal, tal cual, van a poner correo y contraseña con la cual se registraron. Le van a dar en login, que ahí se alcanza a ver el login. Déjenme mostrarles para que vean que realmente le hago clic en el login. Ahí está.
Le vamos a dar en login. Y automáticamente nos va a mandar a esta página o a esto, o lo que viene siendo el dashboard. Como pueden ver, aquí está mi nombre que yo puse, que en este caso es XKley. Y vamos a irnos aquí al apartado donde dice Mod Download, ¿vale? Le vamos a dar clic en Download y le vamos a dar nuevamente clic en Download, ¿vale? Aquí nos dará una ventana emergente que nos dice qué queremos hacer. Le vamos a dar guardar como, ¿vale? Yo lo voy a guardar en el escritorio para que sea más rápido acceder a él. Le voy a dar guardar. No pesa absolutamente nada, es muy livianito la verdad, así que no les va a tardar absolutamente nada. Y bueno, vamos a cerrar ya la página porque ya no la vamos a ocupar en este momento. Y bueno, antes de comenzar, gente, a instalar la aplicación, vamos a tomar algo muy importante en cuenta. Saber dónde tenemos, porque esto va a ser súper importante, saber dónde tenemos instalado nuestro juego. Para eso nos vamos a ir a Steam, nos vamos a ir al euro, le vamos a dar clic derecho, propiedades, nos vamos a ir donde dice archivos locales y vamos a buscar de aquí en explorar, ¿vale? Eso nos va a abrir lo que es la ventana de exploración y vamos a saber dónde está nuestra ruta del juego. Si le damos clic aquí, podemos ver que está en el disco local D, en mi caso, ustedes pueden estar en el C, en cualquier disco que tengan instalado y la ruta puede variar. En mi caso está en el D, carpeta Steam, Steam Maps, Common, Euro Truck Simulator, ¿vale? Ustedes simplemente cuando le den a abrir, simplemente le dan clic, como les digo, se les va a poner en azul. Le dan clic derecho, copiar. La vamos a ocupar más adelante, así que es importante que sepan dónde está. Ya podemos cerrar esta ventana. Otra cosa muy importante. Cuando descarguen el aplicativo o el instalador, muy probablemente, o el navegador que usan, o el antivirus, les detecte que es un código malicioso o un archivo malicioso. Esto es un falso positivo. No tiene virus, pero lo detecta porque no está firmado por Windows. Entonces, una aplicación de terceros es una aplicación de un editor desconocido. Como no está registrado para Microsoft, no tiene firma digital. Por tal motivo, el antivirus o el mismo navegador o mismo Windows les va a decir que es un archivo probablemente malicioso. Ustedes simplemente le van a dar que sí lo quieren conservar el archivo, que sí les interesa bajarlo, que están seguros que lo están bajando. Y va a ser todo, ¿vale? Una vez lo tengamos en el escritorio o donde lo hayan descargado, vamos a dar clic derecho, instalar. Y se nos va a abrir el instalador de lo que viene siendo el cliente, ¿vale? Aquí le vamos a dar en Next. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Le vamos a dar en Next. Aquí ustedes van a instalar el cliente, ¿vale? Por defecto viene en archivo, en disco local C. Program Files, Debus Client. Lo pueden dejar o lo pueden cambiar. Yo en mi caso, por ejemplo, lo voy a instalar en otro disco para que no me ocupe espacio en mi disco local C. Le voy a poner en el disco local D, que es otro disco duro donde tengo la mayoría de juegos. Es un SSD. Entonces yo lo voy a poner D. Ustedes lo pueden dejar o lo pueden cambiar como ustedes deseen. Eso no importa. Si lo quieren hacer súper fácil, pues lo dejan en el disco C y ya está. No hay ningún problema, ¿vale? Le damos en Next. Le damos en Instalar. Nos va a pedir una confirmación de que si vamos a permitir que se instale, le vamos a dar en sí. Y como pueden ver, se instala de manera súper rápida y nos ha creado aquí un acceso directo al archivo. Le vamos a dar en Launch Debus Client o Debus Client y le vamos a dar Finalizar, ¿vale? Aquí puede pasar una cosa como acaba de pasar, que puede, me voy a quitar rápidamente a ver si lo pueden ver. Ahí. Si se dan cuenta, me dice archivo sospechoso. En mi caso, el antivirus detecta eso. Me dice la ubicación, que es el donde acabo de instalar, Program Files, Debus Client. Aquí lo que le voy a dar, en mi caso, me dice directamente excluir, ¿vale? Yo le voy a dar excluir y eso quiere decir que no me va a borrar lo que viene siendo el ejecutable. Como les digo, esto pasa porque no está firmado digitalmente el archivo, ¿vale? Si a ustedes le saliera la ventana ahí de que se encontró una amenaza, pero no se los deja quitar, simplemente se van a su antivirus, que en mi caso yo uso el PandaDome. Lo voy a abrir, PandaDome. El que ustedes tengan, ya sea el Avast o cualquiera. Se van a donde tenga historial, que en mi caso, por ejemplo, aquí en antivirus tengo el historial. Y en mi caso tengo un apartado que dice cuarentena. Pues ahí en cuarentena yo le voy a dar ver detalles y voy a buscar donde me diga que hay un archivo que se ha encontrado y que está, digamos, malicioso. Y le voy a poner que lo permita, lo recupere o cualquier cosa. Es muy importante que no les borre ese archivo. El archivo en cuestión es muy fácil saber cuál es, porque es el único que marca. Y en mi caso yo sé dónde está porque lo instalamos, es el que instalamos exactamente ahorita. Está en el disco D,
como pueden ver, a data de. Lo instalé en Program5x86 y aquí está la aplicación Dbus Client. Este archivo que dice dbusclient.exe es el que les elimina. Así que tienen que tomar en cuenta que tienen que tener estos archivos, ¿vale? Son 8 elementos que tienen que estar. Y el más importante es el cliente, ¿vale? Si no, no les va a funcionar. Les va a marcar, ni siquiera les va a abrir. Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso, ¿vale? Una vez ya instalado, ya podemos borrar lo que es el instalador. Y ya tenemos aquí lo que es el cliente, ¿vale? Le vamos a dar doble clic. A mí en mi caso me sale directamente lo que es el, vamos a decir, el menú del, o lo que es ya la aplicación abierta. Yo le voy a dar logout, ¿vale? Y cuando ustedes lo abran, lo primero que les va a salir es esto. Email y password. ¿Cuál es el email y la password? El mismo email y la misma password que pusieron en la página de Dbus World, ¿vale? No es la de Truckers, no es la de Steam. Es la que usaron, el correo y la contraseña que usaron para registrarse en Dbus World. En este caso voy a censurar nuevamente esa parte, ¿vale? Para que no tenga problema yo con eso. Voy a poner rápidamente ahí mi correo con el cual me registré, nuevamente como digo, en la página de Dbus World. Y mi contraseña, ¿vale? Vamos a darle aquí. Yo les recomiendo le pongan Remember. Si usted es su computadora personal, le van a poner Remember para que no les pregunte cada que abran la aplicación el correo y la contraseña. Y le van a dar en Login. Como pueden ver, ya directamente me abrió lo que es la aplicación. ¿Vale? ¿Qué es esta? Aquí está. Y bueno, una vez que tengamos la aplicación abierta, lo primero que tenemos que hacer, cuando nosotros nos loguemos, nos va a salir una ventana. Puede ser esta, ¿vale? Que dice Dbus Client y nos pregunta Path to the Game y Path to the Documents. O puede ser la de Basic Mods. No recuerdo cuál es la primera que sale, pero alguna de las dos saldrá. Si van a jugar en Truckers MP, si les sale esta parte de los mods, no van a aplicar nada. No van a instalar ustedes nada. Ustedes no se van a preocupar por eso. Si van a jugar en Truckers MP, no tienen que tener lo del Dbus Vehicle, lo del Solaris, lo del Grundorf Map, el Dbus Profile. Todo eso no lo van a ocupar. De hecho, yo les recomiendo usen su perfil personal. No usen este. No porque no funcione, pero yo les recomiendo usen su perfil personal o creen uno específico para los buses. Pero no usen el que está aquí, ¿vale? Porque este viene con un montón de cosas, mucho dinero, mucha experiencia y es un lío. Mejor ustedes usen su perfil a su manera, ¿vale? Entonces, como les digo, si van a usar el modo Truckers, que es el propósito de este video, no instalen nada, simplemente le dan Close and Continue. No se preocupen por eso. Si les sale primero la Change Paths, recuerdan que les dije que ocupaban el directorio donde estaba instalado. Pues aquí donde dice Path to the Game, es donde ustedes van a instalar, pegarlo, ¿vale? Lo seleccionan, no importa lo que esté. Ustedes le dan clic derecho, pegar, y ya les va a salir automáticamente lo que es la ruta donde va a tomar el juego, ¿vale? Esta va a cambiar totalmente porque ustedes a lo mejor no la tienen en el D, sino en el C o en el E, y no lo tienen en Steam, lo tienen en otra carpeta. Entonces, por eso es importante que ustedes se vayan a la biblioteca Steam, le den archivos locales y sepan dónde está instalado. El Path to the Documents, por defecto, siempre es el mismo, que sería su usuario, documentos y Eurotruck, a menos que lo hayan cambiado, pero si no lo cambiaron, va a ser exactamente el por defecto donde tienen los mods, que viene siendo documentos, Eurotruck Simulator, y aquí está la carpeta de Eurotruck. Si se dan cuenta, si yo le doy clic aquí, es exactamente la misma ruta que está aquí arriba, ¿vale? Usuarios, mi nombre, documentos, Eurotruck. Así que no hay mayor ciencia. Esta de Path Documents tiene que estar exactamente en la misma ruta donde está, donde instalan los mods, ¿vale? La de arriba es la del juego, la de abajo la de los documentos o los perfiles, ¿vale? Ambas son en la carpeta Eurotruck. Porque si, como saben, el juego tiene carpeta bin por 64, pero ahí automáticamente el aplicativo o el Dbus Client les va a decir que ahí se encuentra, automáticamente lo va a buscar. O sea que no necesitan ponerle la ruta tal cual. Con que sepa dónde está el juego, ya con eso le basta. Le damos en OK. Y otra cosa muy importante antes de continuar y de irnos a, ahora sí que aprobar, van a ponerle aquí donde dice Download Last Telemetry, ¿vale? Le van a dar clic. En este caso el client version es la 0981 al día de hoy. Si hay una versión más nueva, por ejemplo 982, 983 o 991,
mucho mejor. Entonces, una vez hayan hecho todo eso de poner la ruta del juego, de documentos, van a darle download a Last Telemetry y les tiene que salir All Done, ¿vale? Si les sale un error que dice que no se encuentra la ruta o que no se puede encontrar un archivo o algo así, vuelvan a intentar después. Desde ayer está algunos dándole un problema que es que no les bajaba el telemetry, ¿vale? Porque como ayer fue el día que salió esto y estaba todo a reventar, todo el mundo quería probar, los servidores petaron y no estaba bajando de manera correcta. Entonces tienen que esperar hasta que les diga All Done. Si no les llega a salir All Done y a un amigo suyo sí le sale el All Done, el amigo suyo puede pasarles lo que es el archivo que se instala en el juego. Ahorita les voy a decir cuál es el archivo, que se los pueden pasar y no hay ningún problema. Pero si a ustedes les sale All Done, no hay ningún problema, ya lo hicieron y ya les va a funcionar, ¿vale? Una vez que diga All Done, lo siguiente que vamos a hacer es configurar una ventana, ¿vale? O una tecla, perdón. Aquí donde dice Change Window o cambiar ventana, van a configurar un botón, simplemente le dan clic y seleccionan el botón del teclado que ustedes quieran. En mi caso, por ejemplo, yo el End no lo ocupo. El End es el que tenemos arriba de las flechas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Exactamente después, al lado del Enter, ya ven que tenemos subir, bajar, izquierda, derecha. Tiene seis botones que siempre está separado en el teclado, que tiene seis botones que sale insertar, el borrar, o delete, el home, el end. Alguno dice page up, page down o add pack, repack, ¿vale? Pero son esos seis botoncitos que su teclado tiene. Ahí pueden configurar, por ejemplo, el del end, que es el que estaría abajo de home. Algunos creo que les dice insertar, pero bueno, como sea, el botón es totalmente a su gusto. No tiene que ser exactamente este, pero bueno, en mi caso yo he puesto este. Ahora, tienen una opción que dice Open Doors y Close Doors. Esta opción funciona únicamente para el single player, ¿vale? Lo de Open Doors y Close Doors. Para Truckers MP tienen que configurar dentro del juego, ¿vale? Dentro de Eurotruck, los botones para subir la ventanilla izquierda, bajar la ventanilla izquierda, subir la ventanilla derecha, bajar la ventanilla derecha. La X y la Y no les va a funcionar en Truckers. Únicamente eso de Y y X funciona en el modo single player. Vamos a hablar más adelantito del single player. No los voy a revolver con lo del Truckers y lo del single. Después, terminando de explicar cómo funciona el Truckers, vamos a pasar a lo que es el single y el modo convoy, que seguramente muchos tienen dudas de eso también. Pues ahorita vamos para allá, ¿vale? Así que la gente que va llegando por ahí, ahorita pasamos al apartado de dudas, ¿vale? Entonces, una vez ya tengamos configurado nuestra tecla de Change Window, le vamos a dar en Back. Otra cosa muy importante, que el aplicativo únicamente está en inglés o en Cecina, que no sé qué idioma sea, pero bueno, solamente está en inglés, no está en español de momento. Así que les recomiendo seleccionen en inglés si no lo tienen. Y bueno, tenemos dos apartados en el menú principal, por así llamarlo, que es el mapa, que esto es SCS Europa 144. Que esto es el single player, por así decirlo, o el modo convoy. Ya van a ver por qué. Tenemos compatibilidad con Gran Utopía, versión 1.12. Compatibilidad con el mapa Grundorf. Compatibilidad con el mapa Pomesania. Compatibilidad con ProMods. Y compatibilidad con lo que nos va a referir en este momento, que es Truckers MP, que es lo que nos interesa, que es ahora sí que las rutas de buses. Algo muy importante, gente. Si se dan cuenta, cuando se ha seleccionado lo que es Europa SCS, tenemos todas estas líneas, ¿vale? Todas estas líneas de bus ficticias, obviamente, ¿vale? Tenemos todo este apartado de líneas de bus. La primera que nos sale aquí es Aalborg a Odense, ¿vale? Cuando nosotros pasamos al modo Truckers MP, estas líneas cambian y únicamente tenemos estas 50 líneas. Estas son las que funcionan con Truckers MP, ¿vale? Como ven, aquí en vez de empezar como la otra en Aalborg, esa empieza en Liverpool, Aalborg no sale. Entonces, tomen en cuenta que aquí son muy diferentes las líneas que hay en Truckers MP a las líneas que hay en el single player, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la que está ahorita marcada. Ahorita no importa porque realmente no tenemos que hacer de momento nada todavía. Simplemente sí vamos a marcar lo que es el Truckers MP Bus Routes. Y la de la línea la vamos a dejar tal cual, ¿vale? Lo siguiente, nos vamos a ir al juego, ¿vale? Yo lo voy a ejecutar desde Steam, obviamente. Nos vamos a ir directamente a Truckers MP, no a Eurotruck, sino a Truckers MP. Si le sale una actualización de Truckers, como en mi caso sale una actualización, le vamos a dar instalar actualizaciones. Realmente no debe tardar mucho. Esos son
compatibilidad o errores que hay de repente, co cosas que corrigen, entonces pues es importante tener la última versión, ¿vale? Le vamos a dar en lanzar ETS2. Y vamos a esperar un momento en lo que abre el juego, ¿vale? Cuando abra, vamos a necesitar encontrar dos cosas muy importantes, ¿vale? Va a haber dos cosas muy importantes que tienen que aparecer para saber que estamos haciendo las cosas bien. Lo primero, una vez nos loguemos, claro está, aquí vamos a loguearnos normal con nuestra cuenta de Truckers. No, aquí no hay que poner nada que tenga que ver con Dbus. Aquí la cuenta sigue siendo la misma de Truckers de toda la vida. Así que le vamos a dar login para entrar a los servidores. Los servidores funcionan en cualquiera, Simulación 1, USA Simulation, SGP Simulation, Arcade, ProMods, funcionan en todos los simuladores. Obviamente para probar ProMods pues tenemos que tener instalado o al menos metido en la carpeta de los mods ahora sí que el mod de ProMod, ¿vale? Pero bueno, eso ya es aparte. Vamos a irnos al apartado del USA, bueno, del Simulación 1, que es el de siempre, el de toda la vida, el que tiene más capacidad. Vamos a darle doble clic o Join the Server, yo le voy a dar doble clic. Y lo primero que nos tiene que salir para saber que lo estamos haciendo bien es esta confirmación que dice: se ha detectado una solicitud de uso de las características SDK avanzadas. Si nos sale esa confirmación, vamos en un paso bueno. El segundo es, si se dan cuenta, en la parte superior izquierda hasta arriba, me salió esta ventanita que dice Dbus World, ¿vale? Que dice Welcome to Dbus World. After you set line and start game y bla 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 en inglés, que nos pone que dice que después de seleccionar la línea, el UI, que viene siendo la ventanita, va a cambiar automáticamente. Que el botón de por defecto para cambiar esa UI es Home. Que eso lo que haría es ocultar y quitar, pero en mi caso recuerden que la cambié por End. Pues en mi caso el End es el que lo hace, porque el Home yo sí lo tengo, ¿vale? Como ven, aparece y desaparece. Y otra cosa muy importante también. Si a ustedes les estorba tenerlo ahí en ese lado y lo quieren mover para otro lado, le van a dar en su teclado al delete, no con el que borran siempre, que es la barrita de backspace que tiene la flecha hacia la izquierda, la que está arriba del enter, sino la que está exactamente donde están sus flechas de subir, bajar. Arribita tiene que estar, ahora sí que si ven los seis botones que es 1, 2, 3 y abajo 1, 2, 3, el primero de abajo viene siendo el del, que viene como del. O delete o suprimir. A veces depende del teclado. Tiene super o delete. ¿Vale? Entonces le pican y les va a salir este menú o esta ventanita. Aquí no le muevan absolutamente nada. Déjenlo como está. Pero ya van a poder liberar el mouse y van a poder mover esta ventana a donde ustedes quieran. ¿Vale? Yo se les recomiendo que la dejen ya sea aquí arriba. ¿Vale? O acá de este lado. Pero que no pase. Yo les recomiendo más que la tengan de este lado izquierdo. Porque si yo la pongo así y le quito, supuestamente está en el filo de la pantalla. Pero cuando cambie lo que es la ruta del bus, se va a ver muy hacia la izquierda. Porque normalmente esta ventana se hace más chica, entonces termina quedando así. Por eso yo prefiero ponerla aquí. Para cualquier cosa, si se hace más chiquita, pues se haga más chiquita hacia la izquierda. Y no hacia la derecha y se me pierda. Entonces, bueno, eso ya es la decisión suya. Ya ustedes verán cómo la mueven. Ya la acomodarán como quieran. Y una vez la tengan donde les gustó, le dan otra vez delete o suprimir. Y ya pueden seguir moviendo el mouse normalmente. Y la ventana, pues ya no la van a poder picar ni mover, ¿vale? Muy importante, no la oculten, gente. Cuando estén haciendo esto, no la oculten. Porque si la ocultan, no va a funcionar. O va a funcionar, pero van a ver por qué les digo que mejor no la oculten, ¿vale? En mi caso, no, me voy a mi perfil de Truckers MP, que es el que uso con los buses, y le voy a dar continuar. Si se dan cuenta, tengo cero mods. Les voy a mostrar que no tengo ningún mod, porque de hecho la de los mods no me permite verificar en Truckers, así que ni me va a dejar. Entonces pueden ver que no tengo ningún mod. Me voy a continuar partida y voy a iniciar sesión totalmente normal, como lo haría en Truckers MP, de darle login, que se meta al juego, darle conectar y todo eso, ¿vale? Aunque antes de conectar, para que no esté el tiempo ahí corriendo de que ya nos conectamos, vamos a hacer rápidamente una cosa. Lo primero, nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a teclas y botones, y en teclas y botones vamos a bajar y vamos a buscar el apartado donde dice bajar la ventanilla derecha, subir la ventanilla derecha, bajar la ventanilla izquierda, subir la ventanilla izquierda. Y vamos a configurar un botón para cada uno. En mi caso, yo por ejemplo, para bajar la ventanilla derecha tengo flecha derecha, para subir la ventanilla derecha tengo flecha izquierda. Para bajar la ventanilla izquierda tengo flecha abajo y para subir la ventanilla tengo flecha arriba. Eso ya es totalmente a su gusto y a todo.
pero tomen en cuenta de no poner una tecla que ya esté configurada. Por eso yo puse estas de las flechas, porque dentro del juego, si no juego yo con teclado, como yo juego con el volante, pues yo no las ocupo para nada. Entonces, por defecto vienen configuradas aquí arriba en acelerar, frenar, girar, girar a la derecha, que son las primarias. Pero normalmente cuando juega la gente con teclado usa WASD, que están configuradas aquí. Entonces, si ustedes son de los que usan WASD, configuran flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda y flecha derecha. Si por lo contrario utilizan las flechas y no utilizan el WSD, pues entonces configuran WSAD para lo que viene siendo la función de aquí arriba. Pero como les digo, ustedes lo configuran a su gusto los botones que quieran, ¿vale? Yo en mi caso, como sugerencia, les hago esa observación, ¿vale? Una vez que tengamos los botones ya configurados, nos vamos a ir a comprar el autobús, ¿vale? Muy importante. El autobús se puede comprar únicamente en Truckers MP. No se puede comprar en el single player, no se puede comprar en el modo convoy. Si vas a decir, bueno, compro el autobús en el modo Truckers MP, me lo dejo ahí y después me paso al single player, al modo convoy con el autobús, no funciona así, porque a la hora que ustedes hagan el cambio, el juego automáticamente les va a cambiar, en lugar del autobús, un camión. Entonces, esto, digamos, es exclusivo. Este autobús es exclusivo de Truckers MP. Se van a ir a comprar camiones, se van a ir a cualquier concesionario que tengan desbloqueado, no importa el que sea, Renault, Iveco, MAN, Volvo, Scania, el que sea, va a dar igual porque en todos va a estar, ¿vale? Yo en mi caso, miren, pues, seleccioné Renault y Renault es aquí. Yo le puedo dar visitar concesionario o comprar en línea. En mi caso, como mi perfil ya es alto, yo le puedo dar comprar en línea, pero ustedes si no les da comprar en línea, le dan en visitar concesionario, que básicamente se puede decir que es lo mismo en teoría. Pero el visitar concesionario, automáticamente cuando lo compren, se suben a él y ya están arriba de él. En comprar en línea se los deja en su garaje, ¿no? Entonces yo le voy a dar comprar en línea, pero va a funcionar de la misma manera. Y nos vamos a ir hasta el final, que simplemente le damos hacia la izquierda y aquí lo vamos a tener. Es el Bolloré Blue Bus Start 3 puertas, ¿vale? Por el momento es el único bus que se encuentra disponible o que está para truckers. No hay otro modelo. Más adelante posiblemente agreguen más modelos, pero bueno, de momento es el único. Lo van a seleccionar, le van a dar a ajustar y van a poder modificar todo lo que quieran del autobús, a excepción de unas cosas, ¿vale? Ustedes le pueden cambiar tres puertas con el vidrio oscuro, le pueden poner el chasis 4x2, que es el único que hay. Los motores tienen 240 y 215. Muy importante aquí en la parte de los motores. Si ustedes escogen el 215, el máximo que va a llegar el autobús creo que es a 75 kilómetros por hora. En millas no sé cuánto sea, pero bueno, lo transforman. Pero en kilómetros por hora, lo máximo que corre este autobús con el 215 son 75 kilómetros por hora. Y el 240 corre todavía más. Corre 90 o más, un poquito más arriba de 90, ¿vale? Entonces ya dependerá de ustedes cuál le quieran poner. Aquí le pueden poner cualquiera de los dos. Yo les recomiendo, para hacerlo un poquito más realista, o pongan el más potente y limiten dentro del Truckers a 90, o pongan el 215 y van a 70-75. Porque en realidad este autobús, por la parte trasera, tiene que correr 75. Hay unos que traen el apartado de que corre según a 70-75. Miren, está permitido que corra 70 en la vida real, supuestamente. Entonces, para hacerlo un poquito más realista, pues tenemos esa opción de poder poner ahora sí que un límite, ¿no? Pero eso ya es a gusto de cada quien. Por dentro tenemos el apartado con GPS o sin GPS. En cuanto a transmisión, solamente es una velocidad porque es automático, aunque se puede manejar con la palanca, pero nada más puede meter primera y se convierte como en automático. La primera corre automáticamente, no necesitan hacer cambios. Tienen skins que pueden usar colores personalizados, ¿vale? Pueden usar el Start, el Sunshine Yellow, o pueden usar el de Truckers MP. Ninguno les pide ser Patreon para poder usarlo, pueden usar cualquiera totalmente libre, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo uso este porque me gusta más. Accesorios tiene muchos, entre comillas, ¿vale? O sea, tiene mucha personalización, pero realmente tampoco tiene tanta, de momento tiene poquitas cosas, pero ustedes pueden cambiar todo lo que quieran, todo, todo, todo lo que quieran, a excepción de las llantas, ¿vale? En las llantas no le pueden cambiar ni los neumáticos, tienen que dejar sí o sí la que tiene Blue Bur, la front wheel que viene marcada. El rin, exactamente lo mismo. Los pernos, exactamente lo mismo. O sea que no le, a ustedes en la parte de llantas ni lo toquen. No le muevan absolutamente nada a las llantas. Personalicen todo lo que quieran en cuanto al tema del camión. Que por ejemplo, pongan más luces,
Bueno, eso tiene nada más un interior que es el clásico. Aquí sí que pueden cambiar unas cositas, que es el apartado del interior, ¿vale? Las lámparas, que ahí pueden ver que cambia las lámparas. Aquí, por ejemplo, les quita una pantalla, cosas así. No nos vamos a centrar en la personalización. Personalización en general de la parte de arriba que tiene, le pueden cambiar todo. Solo las llantas, nada, ¿vale? Neumáticos, ni rines, ni pernos, ni nada de la llanta, le van a poder cambiar. Accesorios internos ni trae. Realmente no trae accesorios internos más que poner una cosita aquí afuera en las escaleras, que es una como propaganda que sale aquí, y ponerlo de las monedas, ¿vale? Es todo realmente. El volante nada más tiene uno, así que tampoco tiene tantas cosas. De momento, pues no hay mucho. Confirman la compra o confirman el cambio y le dan a comprar. En mi caso, yo ya lo he comprado para no estar ahí personalizando. Ya tengo el autobús, que aquí lo pueden ver. Y una vez ya tengamos configurados los botones y configurado el autobús, ahora sí nos podemos ya conectar de manera normal, dándole a inicio y que conecte con el Trucker MP. Esto, si lo hubiera hecho ya conectado, perdería tiempo. Ya saben que Truckers les da como un cierto tiempo para poder conectarse y para poder hacer modificaciones. Y si no lo hacen ese tiempo, los kickea. Pues por eso es que recomendable, antes de darle a conectar, compren el autobús y te personalicen las teclas, ¿vale? Ahora, como ven, ya estamos en Truckers. Ahí le podemos dar al tabulador y vemos que ya sale el de los jugadores. Si quieren limitar a 90 el autobús, le dan tabulador para que les abra lo de los jugadores, dan clic derecho al mouse y les saldrá ahora sí que el cursor. Dan clic en Settings, que es el engrane que está aquí abajo, y buscan en Game el apartado de Enable Speed Limiter, ¿vale? Y lo activan. En mi caso, como pueden ver, me limita a 90. El limitador funciona con los camiones y con los autobuses, ¿vale? Y se lo va a limitar a 90. En el caso de si escogieron un motor chico al autobús, no ocupan activarle esto porque lo más que va a llegar el autobús ese es a 75. Pero bueno, si escogieron el motor más potente, pues ahí sí que le activan. Eso opcionalmente, ¿vale? Si lo quieren hacer más realista. Yo lo voy a dar en cancelar porque ya tengo eso hecho. Y voy a cerrar lo que es el tabulador. Como pueden ver, ahí llegó un jugador con su autobús. Ya hay gente jugándolo, obviamente. Y bueno, en mi caso, ahorita en este momento me encuentro en Berna, ¿vale? Que aquí hay terminal en Berna. Que yo le puse para que me salieran los dos nombres, Berna o Bern. ¿Esto dónde lo pongo para que me salgan en el juego los dos nombres? Me voy a opciones, me voy a jugabilidad. Y hay un apartado que dice que es, también las ciudades se han traducido los nombres. Está por aquí, creo. No recuerdo bien dónde sale, pero hay una opción que dice que las ciudades también se traduzcan los nombres. A ver si lo encuentro rápidamente. Aquí, nombre de ciudades y países traducidos. En ajustes de región, yo tengo activado lo que es nombres de ciudades y países traducidos y mostrar nombres secundarios en el mapa. Esto para que me salga, obviamente, los dos nombres, ¿vale? Tanto Berna o Bern. Como ven, todas las ciudades me sale Zurich o Zurich, Ginebra o Génova, porque hay lugares o mapas o ciertas ocasiones que ocupamos tener dos nombres, entonces yo por eso lo tengo así, ¿vale? Entonces, si lo quieren activar de esta manera, pues simplemente se van ahí a donde les digo, al apartado de opciones, jugabilidad, el ajuste de región y ponen que muestre los nombres secundarios y la cosa esa, ¿vale? Una vez ya estemos ya con esa configuración, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ven, no he cerrado la ventana de la izquierda y la de arriba, que es lo del Dbus World, es muy importante eso. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle con la tecla de Windows para que se me minimice el juego, ¿vale? Me voy a ir al cliente y dentro del cliente, ahora sí voy a seleccionar una línea. El mapa me aseguro que esté el de Truckers MP. La línea, voy a buscar una que sea de Bern, que en este caso, por ejemplo, sería un Bern Touring, por ejemplo. Aquí está Bern Touring. Creo que hay Bern Marseille, que este es en el caso de que yo tengo el DLC de Francia, me sale Bern Marseille, Marsella, que es Francia. Pero bueno. Dentro del mapa está Bern Turín, que es la que les va a salir a todos en el mapa base. Bern Turín, ¿vale? La selecciono, que es la línea 22, y me sale en información, ahora sí que un registro de lo que vendría siendo la línea, vamos a decirlo, ¿vale? Full name, que se llama Truckers MP Bus Routes, porque es el mapa Truckers MP. Línea 22 de Bern a Turín, con una distancia de 344 kilómetros. Origen Bern, destino Torino.
¿Cuántas paradas tiene? Dos. Esto es muy importante porque hay que hacer paradas. No todas tienen dos paradas. Algunas tienen tres, algunas tendrán cuatro, algunas más tendrá una que será directamente. Eso ya dependerá cuál escojan. Vamos a poner Livorno. Livorno, por ejemplo, tiene tres. Vamos, Uppsala tiene cinco. Y ese es el número de paradas que tienen que hacer, ¿vale? Ahora, como yo les digo, yo voy a usar el de Bear Turín ahorita, ¿vale? Como para ejemplo. Le voy a dar en Start. Y muy importante que una Next vez, stop is burn. si ven, se oye una voz que dice The next stop is Bern. Eso quiere decir que la siguiente parada es Bern. Y lo muy importante es que si se dan cuenta aquí me sale server online. Hay gente que, que se le queda en loading game o server loading. Si a ustedes les sale server loading, es porque en settings no le pusieron el de download last telemetry o le salió el error de que no se podía encontrar el archivo. Es muy importante que se seccionen, que en la instalación de su juego, en la ruta, que desde hace rato dijimos que era la ruta del juego, que en mi caso yo les dije, la tengo en Adata, en Steam, Steam Apps, Common, Euro Truck Simulator. Aquí sí me voy a meter a la carpeta bin, Win64. Y muy importante, vean que tengan esta carpeta plugins. Esta de abajo ignórenla porque esta es otra cosa. Esto es un respaldo de plugins, pero a ustedes nada más les va a salir una sola carpeta que tiene que ser la de plugins. Y dentro tienen que tener estos cuatro archivos: HRI Assets, HRI Plugins, Debug Telemetry y HRI Core. Si ustedes les diera el error de que no les deja bajar, pero a un amigo o alguien que conozcan sí le bajó y sí lo tiene, les tienen que enviar esta carpeta. Simplemente le tendrían que dar clic derecho a la carpeta de plugins. Y en mi caso, por ejemplo, 7-Zip o WinRAR, que sería. Y comprimírselos en .zip y enviárselos, ya sea por correo, por un WeTransfer, directamente por Discord, porque no pesa mucho. Y ustedes lo que tendrían que hacer es bajarlo, descomprimirlo y meter la carpeta plugins así completa. Y ya tener el assets. Esto se los digo porque ayer estuve yo con Elías y con Manuel. Vale, estuve con ellos y a ellos les salía un error que a mí no me salió porque yo descargué mucho más temprano el programa, casi cuando salió, entonces no había tanta gente. Pero cuando ellos ya entraron ya había mucha gente en el servidor, ya había gente bajando el telemetry. Era un caos total, entonces les tuve que pasar la carpeta y pasando en la carpeta ya les funcionó. Por eso es muy importante y les digo que a diferencia de otros tutoriales, hay gente que no explica todo esto, entonces por eso es que es más largo los tutoriales, pero son bien explicados y abarcando todo lo que es el apartado de cada punto que le sale y cada error. Entonces ahorita vamos a pasar al apartado de preguntas, que aquí tengo unas preguntas que encontré en los otros tutoriales, que las quiero responder para que queden resueltas. Una vez que nos dijo la voz de que la siguiente parada era Bern y el server nos da online en verde, ya estamos del otro lado, gente. Nos vamos de nuevo al juego. Y ahora nos vamos a dar cuenta de una cosa. Si le damos a la M, automáticamente vamos a tener la ruta marcada. Como si la habíamos marcado, como si fuera una ruta de mercancía. Algo muy importante, gente. Algo muy importante. Esto no es una mercancía. No les van a pagar. Ganarán experiencia porque, como saben, en el juego, cuando uno maneja libremente, les da cierto nivel de experiencia. Si ya tienen jugando tiempo Euro Truck, sabrán que cuando manejan libremente por ciertos lados, les da experiencia por conducir, pero realmente no les va ni dar dinero por entregar a los pasajeros, ni tampoco les va a dar experiencia por entregar. O sea que, digamos que de momento es una carga ficticia, porque no llevamos carga. Si nosotros le damos al F6, que ahorita lo vamos a hacer, van a ver que no llevamos carga. Entonces, como yo ya tengo la ruta y me dice que la siguiente parada es este Bern. Si nos vamos aquí, o en el mapa nos ponemos aquí, podemos ver que nos va a marcar que tenemos que estar aquí, que aquí vendría siendo la central. No todas las ciudades del mapa tienen centrales, por eso que solo son 50 líneas. Si ustedes quieren hacer otra ruta diferente a la que da, porque por ejemplo de Bern va a Torino y de Torino regresa a Bern, o de Torino, por ejemplo, se puede ir, no sé, a Génova, por ejemplo, y de Génova regresar a Torino. No hay variedad de que va a recorrer todo el mapa. Solo son ciertas ciudades y son muy salteadas. Si ustedes quisieran hacer otra ruta, por ejemplo, de Liverpool a, no sé, vamos a poner un ejemplo, Liverpool a Cambridge, poner, tendrán que transportarse a Liverpool, ya sea comprando el garaje si lo tiene, ¿vale? O usando el viaje rápido, la opción de viaje rápido dentro del juego, ¿vale? Darle viaje rápido, buscamos Liverpool, que en mi caso pues no lo tengo desbloqueado, entonces no me deja, pero bueno,
Luego la prueba con aquí con Bruselas, darle en Bruselas, por ejemplo, y confirmar viaje rápido y que se transporte el autobús a esa ciudad. Mientras estén con carga o con pasajeros, no se pueden mover a ningún lado, ¿vale? Hasta que no terminen la entrega, no se pueden mover. Si se dan cuenta, aquí al lado, me acaba de aparecer esta cosita que es como si fuera una carga. Lo que tengo que hacer es irme a esa parte, ¿vale? En este caso, vamos a salir rápidamente por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a encender las luces porque me dice que encienda las luces. Ah, no, lo decía lo de quiquearme. Bueno, ya me moví, ya no me quiquea. Me voy a parar ahí donde me dice que viene siendo la parada. Como ven, hay gente, o sea, personitas ahí paradas, gente ficticia, pero bueno, pasajeros, vamos a decirlo así. Se van a poner exactamente en la línea, como si fuera de una entrega, y se le va a poner en verde como normalmente lo haría una carga. En este caso, para que pueda funcionar y se pueda validar, me voy a quitar momentáneamente, gente rápida, para que ustedes lo vean, porque si no me quito no lo pueden ver. ¿Vale? Si ven en la parte del navegador abajo, me sale a la derecha, Passengers are ready to board. Fully stop your vehicle and open the doors. Eso quiere decir que los pasajeros están listos para abordar. Detenga el vehículo totalmente y abra las puertas. Aquí vamos a ocupar. Déjenme, me pongo nuevamente. Bueno, lo voy a dejar así porque realmente sí lo vamos a ocupar, sí lo van a ocupar. A ver. A mí en mi caso me dice presiona flecha abajo para abrir la puerta frontal. Y presiona flecha derecha para abrir la puerta trasera. Voy a hacer lo que dice. Flecha abajo, en mi caso, para abrir la puerta de adelante. ¿Vale? Y vamos a ver si se abre realmente. Ahí está. Miren, la voy a volver a cerrar. Para que vean que sí abre y cierra. Esto no es la de X y Y que decía en la aplicación. Esto es lo que está dentro del juego. Entonces, abro la puerta delantera. Abro la puerta trasera. Y van a ver que automáticamente los pasajeros van a empezar a abordar. Si ven, abajo dice Boarding Bus Passengers. Quiere decir que están subiendo los pasajeros. Y tiene la animación de que están subiendo, ¿vale? Muy importante, se den cuenta que ahora la parte de arriba a la izquierda ha cambiado. Ya se dieron cuenta que donde decía Welcome to Divus World, ahora dice Divus World y tiene Stop, Burn, Incoming, 9, Outgoing, 0. Esto significa que la siguiente parada va a ser en Burn. Vean ahí, ha cambiado nuevamente. Ahora dice línea 22, que es Bern a Turín, 344 kilómetros. La siguiente es parada, como nos dijo la voz y como aparece ahí, es Torino. Arribamos en 6:18, que esto es totalmente aleatorio, o sea, no aleatorio, sino no es realista. Y dice que subieron 9 pasajeros, ¿vale? Ya podríamos cerrar las puertas, que en este caso, pues es con el otro botón que configuramos para que suban las ventanillas, que en este caso, por ejemplo, pues sería la flecha hacia arriba y la flecha a la izquierda, que es el contrario de flecha hacia abajo y flecha derecha. Y ya nos podríamos ir, gente. Si nos vamos al mapa, podemos ver que nos va a decir que ya tenemos que irnos directamente, ¿vale? A Torino. Entonces, así de fácil, ya podríamos empezar a cargar pasajeros. A mostrarles una cosa que es en el F6, que dice actualmente no tienes ninguna entrega. Si se dan cuenta, no estamos llevando ninguna carga. Por ende, no nos van a pagar ningún dinero, ni nos van a dar tampoco experiencia por la carga. Nos van a dar experiencia por conducir cada 50 o 100 kilómetros, creo que da como recompensa el juego, pero es lo único que vamos a tener. Cosas a tomar muy importantes también. Como no tenemos carga, tampoco podemos hacer el diagonal fix, el famoso diagonal fix para reparar. No lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no llevamos carga. Como saben, únicamente podemos usar Diagonal Fix cuando llevamos carga. No sé si con el tiempo vaya a reparar truques MPS o vaya a meter alguna cosa para que funcione, pero de momento no podemos hacer Diagonal Fix. Así que los daños los tendremos que reparar sí o sí en un taller. El combustible lo vamos a tener que pagar nosotros en nuestra bolsa. Las casetas que lleguemos a pasar también las vamos a pagar. Así que de cierto modo. Es un poco medio fake esto, ¿vale? Es un avance, no les voy a decir que no es un avance y se disfruta bastante porque yo ayer estuve pasando con Elías y con Ghost y con Manuel, estuve probándolo y la verdad está interesante, es una buena propuesta, es algo diferente y se ve interesante, ¿no? Ahora,
Vamos a pasar rápidamente, gente. Esto ya quedó, ya está aquí, ya se podría usar de manera normal. Únicamente habría que hacer la ruta hasta Torino y en Torino bajar que sería llegar a la central y ahora abrir las puertas para que se bajen y que nos diga que ya se completó, ¿no? Y desaparecería ahí arriba lo que es la entrega. Y obviamente en la aplicación nos diría que ya entregamos. Algo a tomar en cuenta, estas rutas se tienen que hacer de golpe. ¿Qué quiere decir de golpe? Si se nos va la luz, se les corta el internet o cualquier cosa y los desconecta de Truckers MP, al desconectarlo de Truckers, por ejemplo, si los kickea por ping, a la hora que los kickee, van a perder la carga o van a perder la ruta, ¿vale? A la hora que se pierda la conexión de Truckers MP, automáticamente se cancela. De hecho, si yo me voy aquí, le voy a hacer la prueba, le voy a dar en salir. Como no voy a cerrar el juego, le voy a dar en lanzador. Si me desconecto de Truckers, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya me sale una opción que dice Job Cancelen in Truckers MP. Esto quiere decir que se canceló la ruta. Y ya no la vamos a. Donde nos habíamos quedado, pues hasta ahí vamos a tener que llegar. No va a haber nada. No va a tocar volver a regresarnos, irnos a otra ciudad, etc, etc. Pero la ruta se cancela, ¿vale? No se guarda. No es como que una ruta que la hago ahorita. Pero tengo que ir a la tienda y regresando la continúo haciendo. No se puede. Esta una vez que se pierda el internet o se le cierra el juego o cualquier cosa que interrumpa la ruta, se pierde, ¿vale? Entonces, ahora voy a pasar al apartado de unas preguntas antes de los que están viendo el directo pregunten. Yo tengo unas preguntas por aquí ya, ahora sí que precargadas, por así decirlo, porque ya, como les digo, ya estuve viendo tutoriales que hizo para la comunidad, que les digo, están muy incompletos y que quedaban muchas dudas, entonces voy a resolver algunas para que tengamos en cuenta, ¿no? Hay una pregunta que dice, una pregunta, ¿sirven en single player también y con otros autobuses? Vale, vamos a responder esa pregunta que es muy importante. Como les dije, el autobús se puede comprar en Truckers MP únicamente y no se puede usar en el single player, ¿vale? No se puede hacer uso del autobús en el single player. Si se dan cuenta, aquí me quedó ya lo que es la ventana. Se queda abierta. Esta nunca hay que cerrarla. Simplemente hay que minimizarla cuando estemos jugando. Y ya no me sale ninguna ruta. Me da otra vez Start porque se canceló, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo en el modo single player, que es lo que pregunta si se puede en single player. Y con otros autobuses. ¿Recuerdan lo que dije hace rato del tema de los Basic Mods? Si lo van a usar en single player, ocupan tener instalado el Debug Shared Assets y el Solaris Urbino. Este le pueden dar en instalar y les va a abrir un navegador, ¿vale? Que en mi caso se lo voy a mostrar porque me lo abrió acá. Pero bueno, les abre esta ventana. Si están logueados con Steam, pues les va a decir aquí directamente suscribirse, que es donde tienen que dar a suscribirse para que se baje. Yo les recomiendo copien el nombre de este o le saquen una foto y lo metan directamente en el juego, ¿vale? Pero bueno, ocupan este, que este mod, este sí es un mod, únicamente funciona para estos camiones, para el Solaris Urbino, para el Iveco Evadis, para el Carosa 95 Pack y para el Borole Blue Bus, ¿vale? Solamente funciona con esto, este asset solamente funciona con estos autobuses. Si van a usar un autobús que no es este, no ocupan meterlo este, ¿vale? El otro mod que van a ocupar, pues sería el Solaris Urbino, si es que van a usar el Solaris Urbino. En mi caso, como ven, ya dice mod installed porque yo ya lo instalé, pero tomen en cuenta que este no se instala en la carpeta de documentos. Si yo me voy a apartado de Eurotruck y a Mod, no tengo el Solaris Urbino, ¿vale? Si se dan cuenta, no tengo ninguno que se llame Dibus Shared Assets ni tampoco el Solaris Urbino. He metido un autobús que yo tengo que he comprado, que es el de B4D de Brasil, ¿vale? Aquí lo tengo, que es el que voy a ocupar para probar otro autobús. Como decía, esta pregunta decía que si se podía usar otro autobús. Como saben, el del juego no se puede, pero trae. Ahora sí que el Dibus World incluye, o ellos tienen este autobús que se llama Solaris Urbino 12 Bus. Entonces, vamos a darle close and continuo. Vamos a darle back. Vamos a seleccionar el mapa de Europa, SC Europa, que en este caso es el single player. Y vamos a dejar la línea así, tal cual. Aquí tiene otra, así que vamos a dejarlo así. Me voy a ir ahora sí al Eurotruck, ¿vale? Déjenme seleccionarme que no estoy con el juego abierto porque luego se me queda abierto. Miren, se queda en ejecución. Entonces yo lo voy a parar. Últimamente tiene este bug que se queda como corriendo, entonces le tengo que dar parar. Pero bueno, eso ya es cosa de Steam o del juego, no sé de qué, pero bueno, no pasa nada, simplemente lo doy parada y ya está. Me voy a ir al Euro, como les digo, vamos a darle Euro Truck Simulator.
Muy importante, gente, que tomen en cuenta, obviamente, que para lo de truckers necesitan tener el juego original, ¿vale? Para poder jugar los autobuses en el trucker se ocupa el juego original. Y para el single player, pues se podría usar con el, ahora sí que con la versión educativa, pero pues van a ver que no tiene mucho chiste y lo que vale la, ahora sí que lo que vale en cuenta es tener el modo convoy de truckers MP. Van a ver por qué. Nuevamente me sale lo de que se ha detectado una solicitud de SDK. Eso está bien. Me sale la ventana del Dbus World que configuramos. En este caso voy a usar mi otro perfil, que es el del modo convoy, ¿vale? Para hacer la prueba. Me voy a ir a los mods. Aquí sí me voy a ir a los mods. Y aquí, por ejemplo, yo tengo activado el mod que les digo que es el G7600. Tengo el Solaris Urbino. Que este, ¿cómo lo descargué? Me voy aquí arriba, ¿vale? A lo que es Steam Workshop. Lo voy a repetir nuevamente a dónde. Por si no se vio. Aquí arriba, donde dice Steam Workshop, en el azulito le doy clic. Me va a abrir el Workshop. Y voy a buscar, por ejemplo, Solaris Urbino. ¿Vale? Y ya lo busco, ¿no? Que sería este. Este que está aquí, que es de Etrusan. Yo le doy clic, que es el Solaris Urbino 3.12BG. Y le doy en suscribir. En mi caso no, ya estoy suscrito, dice anular, pero usted le va a decir suscribirse. Le dan suscribirse y automáticamente se va a comenzar a descargar. El otro mod que si les digo van a ocupar el Solaris, van a ocupar también meter el Assets, ¿vale? Si usan el Solaris Urbino. Entonces vamos a buscar el Assets, ¿vale? Así lo escriben, Assets, que es este, o ponen directamente Dbus, también puede ser, si, no, si se les hace difícil buscar el Assets, Dbus, y les sale, ¿vale? Es el primero, este, el que dice Dbus Vehicles Shared Assets. Igual le dan en suscribirse y se les comenzará a descargar, ¿vale? Recuerden que para abrir esa ventana es con Shift Tabulador, por si no se lo saben, es Shift Tabulador, igual lo quitan Shift Tabulador, ¿vale? Activan ya sea el bus externo que quieran usar o activan el bus del juego que sería Solaris y el Vehicle Assets hasta arriba, ¿vale? En este orden esos dos. El de abajo pues yo lo tengo así en el orden que me pide el mod como tal. Le dan a confirmar cambios, que en mi caso yo ya no lo tengo que confirmar porque no quite nada. Y ahora sí entramos a lo que es el juego, ¿vale? Le doy continuar partida. Y vamos a esperar a que cargue. Esto dependiendo cuántos mods tengan en su partida, pues les demorará más tiempo o menos tiempo. Ya eso ya depende entre PC y los mods que tengan, ¿vale? Se van a comprar, como siempre. Bueno, primero que nada, se van a opciones, controles y configuran lo mismo, ¿vale? Pero en este caso, no, ¿vale? En este caso, no. En este caso, si van a usar el single player, no tienen que configurar los botones. De teclas y botones de las ventanas. ¿Por qué? Recuerden que les había mencionado lo de el Dbus que tiene en settings, lo de open doors y close doors. Aquí sí lo vamos a ocupar. En este caso, para abrir puertas es la Y, para cerrar puertas es la X o YX, ¿vale? Tomen en cuenta estas dos opciones: abrir puertas la Y, cerrar puertas la X o el botón que ustedes configuren. Así como configuran la ventana de Change Window, también pueden darle clic y cambiar el botón. En mi caso yo lo voy a dejar así, que sería abrir puertas Y, cerrar puertas X, ¿vale? Me voy al juego, eso lo voy a ignorar. Vamos a comprar el camión, vamos a comprar camiones. En mi caso, como son mods, directamente marcas o modificaciones, encontramos los dos autobuses, que es el Solaris Urbino, ¿vale? Yo lo seleccionaría y lo compraría. O por ejemplo el 1600, que en ese caso es otro mod externo, lo compraría. Y lo usaría, ¿vale? En mi caso, yo ya los compré para evitarme todo eso de ponerme a comprar autobuses. Ya lo tengo aquí en gestor de camiones. Tengo el Solaris Urbino y tengo el New G7, ¿vale? Vamos a probar con el que viene por defecto, que es del mod, que es el Solaris Urbino. Le voy a dar conducir para que me lo den a mí, para yo poder asignármelo a mí. Y vamos a esperar a que nos cargue y que nos suba en el garaje y nos dé el autobús, ¿vale? Les digo, esto ya el tiempo de carga pues es dependiendo su PC y también los mods y el perfil y todo eso. Pero bueno, no tarda mucho tampoco, ¿eh? Vamos a esperar a que nos dé. Ahí está. Aquí estamos. Recuerden que configuramos en el otro perfil lo de subir y bajar ventana. Miren, les voy a mostrar para que vean. Para que vean que no es chisme ni nada. Teclas y botones. Nos vamos aquí en... ¿Dónde está? Aquí. Yo ya tengo configurado bajar la ventanilla, subir, bajar. Que no es necesario aquí en el single player, ¿vale? Pero lo tengo para que lo vean.
Flecha derecha, flecha izquierda, flecha abajo, flecha arriba, ¿vale? Que vendría siendo lo que hace que abran las puertas de los autobuses. Le voy a dar inicio otra vez y voy a picar lo que vendría siendo flecha abajo. Y se van a dar cuenta que no hace nada. No abre nada. Flecha arriba, no hace nada. Flecha derecha, no hace nada. Flecha izquierda, no hace nada. ¿Por qué? Porque está usando lo que es el Dibus Word. Decía Y y X. Y abría las puertas, entonces le voy a dar a la Y. Déjenme ocultar el navegador para que vean. Y. Y bueno, X era al revés. X abría las puertas, ¿no? O ya ni sé ni qué abría las puertas. Ya ni me di cuenta cuál abría las puertas. Creo que ya ni supe cuál era. A ver, ¿cuál era? Open door, la Y. Ok, abrir Y, cerrar X. Vale. Bueno, supuestamente la Y abre las puertas y la X cierra las puertas. Pero en realidad, si vemos, pues no hace nada. Bueno, no hace nada porque está apagado. Hay que prender el autobús. Sorry por eso. Bueno, Y. Teóricamente abriría las puertas, ¿no? Pues yo no veo que abra las puertas. X, yo no veo que cierre las puertas. No hace nada. Y va a decir, bueno, pues no, no funciona, no hace nada. Vamos a ignorar eso, ¿vale? Vamos a ignorar que abre y cierra las puertas. Voy a hacer de día para que vean el tiempo, ¿vale? Voy a hacer de día para que se vea muy bien el autobús y se vea todo, porque ya de noche ya no me sirve para nada. Voy a poner GZ Time, 8 de la mañana. Ahí está de día, ¿vale? Ahí vemos de día, te digo, no abre las puertas, no hace absolutamente nada. Me voy a ir al de bus. Selecciono mapa de Europa. Como ven, la primera línea me sale Aalborg. Es la que tengo hasta arriba, pues para no perder tiempo. En mi caso, yo me directamente le voy a poner Goto Aalborg, así no veo. Qué líneas hay y hacia dónde tengo que ir. Directamente de la primera me sale Aalborg, pues me voy a ir a Aalborg para rápido, ¿vale? Me voy a poner aquí en el garaje de Aalborg. Le voy a dar control F9 para que me teletransporte, ¿vale? Voy a ir nuevamente a la aplicación. Le voy a dar línea Aalborg Odense Start. Si ven, me dice server online. Ya está tomada la carga, supuestamente, ¿no? La teórica carga. Me voy a ir al euro nuevamente. Le voy a dar a la M. Y me voy a encontrar con la sorpresa de que no me sale ninguna ruta. No voy para ningún lado. Pero si se dan cuenta en la izquierda, dice línea Aalborg Odense. Me la activó supuestamente, ¿vale? Supuestamente la tengo activa. Si yo me voy a la central de autobuses que tiene aquí Aalborg, la voy a buscar que es esta porque tiene la I. Se nota luego, luego que están ahí los parabuses o los carriles de los buses. Bueno, me voy a ir ahí, gente. Rápidamente, todo esto con la cámara cero para más rápido, ¿vale? Ustedes lo harían manualmente, pero yo por tiempo, pues la cámara cero. Pero si se dan cuenta, me voy a poner aquí, ¿vale? Control F9. Si se dan cuenta, aquí no me sale nada. Aquí yo no veo que haya algún punto, que tenga que pararme en alguna estación o algo. Yo simplemente estando aquí, se supone que para poder abrir las puertas era la Y, ¿no? Adivinen qué, le doy a la Y, me dice Stop, Aalborg, Incoming 7. Supuestamente están subiendo 7 pasajeros. ¿De dónde? No lo sé, pero están subiendo 7 pasajeros. Si le doy a la X para cerrar la puerta, me cambia y me dice siguiente parada, Odense. A tomar en cuenta que tampoco se oye la voz que me dice Next Stop y todo eso. Pero me dice que el contador de pasajeros es 7, que arribamos a las 11:25 y que tenemos la siguiente parada en Odense. Pero realmente, ni en el mapa me sale. Que tengo que ir a Odense. En realidad tendría que ir aquí y tendría que buscar la central, que me imagino que va a ser esta porque es la que está más lejana y que está solita. No sé cuál sea, pero bueno. Como ven, no me está dando línea. O sea, me está dando la línea, pero si en el trucker era falsa, porque pues nada más se sube y no pagan, aquí es mucho más falsa porque tampoco sube nada, ¿vale? Entonces, ¿funciona? Sí. Pero a medias, porque aquí sí no llevamos ni siquiera pasajeros. Por lo menos en el trucker tenemos la animación de que se suben y abren las puertitas y todo. Aquí totalmente más fake, ¿vale? Pero de que se puede jugar, se puede jugar. En el caso, por ejemplo, esto funcionaría para la gente que está baneada de trucker que no puede hacer las rutas. Por eso están pidiendo mucho lo del modo convoy. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta ruta la vamos a cancelar, ¿vale? Esta ruta la voy a cancelar. Bueno, perdón que me volví a meter al juego. Esta ruta la voy a cancelar, le voy a poner cancelar ruta, le voy a poner que sí. Me voy nuevamente al juego. Le voy a dar sesiones de convoy, que sería lo normal.
continuar, crear sesión, pongo los datos que necesito, lo voy a confirmar para no meterme en rollos. Ya está creada mi sesión, ahí se ve, ya me sale aquí arriba sesión Cali. Obviamente los que jueguen con ustedes tendrán que descargar el bus si es externo, ¿vale? Si es del juego, como está en Workshop o en la Steam Workshop, se les va a bajar automáticamente el mod a la hora que entren. Les va a decir que lo tienen que bajar y se les va a bajar, ¿vale? Pero tienen que tener en cuenta que es igual. Tienen que tener los mods para que funcione. El Assets, el Solaris o el mod externo se lo tendrán que pasar a ustedes. Si es comprado, se lo tendrán que pasar a ustedes a su amigo. Y él lo tendrá que meter en la carpeta de mods para que funcione. Recuerden que en el modo convoy ya no se ocupa poner orden ni activarlo. Simplemente con que esté en la carpeta de mods a la hora que entren en la sesión. Les va a decir que tienen mods faltantes, que si los desean añadir, los añade automáticamente y ya podrán conectarse, ¿vale? Entonces, vamos a repetir el paso. Le voy a dar en inicio. Sigo estando aquí, entonces voy a volver a agarrar la línea, que sería Albor Odens. Server online. Como ven, no suena la voz que suena en Trucker de que nos dice que Next Stop Albor. Le damos aquí y va haciendo exactamente lo mismito, gente. Si le doy a la Y, adivinen qué, está subiendo la gente. Si le doy a la X, está bajando, está cerrando las puertas y ya nos podemos ir. Pero realmente no estamos llevando absolutamente nada. En Trucker, como le digo, por lo menos abría las puertitas, entraba la gente, se sentaba y aquí no. Aquí viene siendo como en un principio, cuando recién hice un tutorial del Deepwood World que les dije que era muy fake, que no llevamos nada, pues aquí es exactamente lo mismo. Ahora, van a decir, Cale, pero hay buses externos. Vale, vamos a darle cancelar la ruta. Vámonos nuevamente al juego. Vámonos, gestor de camiones. Aquí tengo yo otro autobús. Le voy a conducir. Le voy a dar que sí. Esto es lo mismo si estoy en single player o multiplayer. Es básicamente lo mismito. Ahorita estoy en el modo convoy, pero es como si estuviera en single player. ¿Vale? Vamos a esperar a que cargue. En este caso tarda un poquito más porque es un mod más pesado, ¿vale? Vamos a darle ahorita que cargue. Lo mismo, Goto Albor. Ya que es la primera ruta y ahí está luego, pues miren, luego. Aquí me voy a ir directamente a la estación de autobuses ya para no perder tanto tiempo, que aquí está. Me voy a poner aquí mismo, control F9. Aquí está el autobús. En este caso, este autobús sí abre las puertas, ¿vale? Este sí tiene configuración de abrir las puertas. Si yo le doy la tecla, bueno, déjeme prenderlo, que me va a pasar lo mismo que hace rato. La tecla de la flecha derecha, que sería abrir la ventanilla derecha. Aquí sí, por lo menos aquí sí tenemos animación, ¿no? En este caso, con este autobús. Con el otro no la tiene, pero este sí la tiene. Pero es exactamente lo mismo. Ahora sí que un poco de lo mismo, gente. Déjenme que cierre la puerta. Para que no se trabe. Vamos a darle nuevamente Albor Odens. Start. Server online. Abro la puerta. Y no pasa nada. ¿Vale? Abro la puerta. Cierro la puerta y si ven a la derecha, la cosa es así, para que no se me distraigan. La de la derecha, el Deepwood World, sigue igual, como si no hiciera nada. Pero ¿qué pasa si presiono la Y? Ahí sí, pero la puerta pues no se abre porque no está configurado que sea con la Y, el autobús como tal. Entonces pasa lo mismo, gente. Aunque usen otro autobús, les va a funcionar de igual manera como si tuvieran un auto. De hecho, se lo pueden hacer con un camión ficticio totalmente, tienen su camión, le ponen que a la Y. Y teóricamente para el juego están abriendo la puerta y si le ponen la X la están cerrando y les va a dar los pasajeros, que también son muy ficticios. Funciona a medias, ¿vale? En lo que es modo convoy y single player funciona muy a medias porque realmente no lleva nada. Más que nada este mod, ahorita de momento, ahora sí que lo top o lo que está de moda pues es llevar los pasajeros en el Truckers MP. Pero bueno, esto para resolver la duda, a final de cuentas me sirve y pues ahí quedó resuelta la duda que muchos tienen o que no están explicando muchos creadores de contenido que están haciendo los videos acerca de este mod, que está funcionando o no está funcionando. Pues no está funcionando. Realmente funciona, pero no como debería. No le sale la carga, ¿vale? También tengo otro por ahí. Bueno, otro comentario, ya se puede usar en el modo convoy. Ya lo acabamos de resolver que se puede, pero como si fuera single player y totalmente ultra fake. Porque si en el truco era fake, pues en este más. ¿Qué más tenemos? A ver. Problema que al darle start sale server loading, ¿vale? Eso del server loading ya se los había explicado, lo vuelvo a recalcar. Si a ustedes no les sale server online, que bueno, aquí tengo que cancelar la ruta.
Si a ustedes en vez de decirle server online les sale eso de server loading, eso en settings tienen que checar que tengan la última telemetría, darle clic y que les diga all done. Si no les dice all done y les sale un error, como que les falta un archivo, tendrán que recurrir a alguien que sí les haya bajado y que les pase, como les mencioné hace rato, de su juego, de su, ahora sí que del juego base, donde tengan instalado el juego Eurotruck, les tienen que pasar la carpeta de plugins, ¿vale? Y que tenga estos cuatro archivos: el HRI Assets, el HRI Plugins, el Davis Telemetry y el HRI Core. Si no tienen quien se los pase, simplemente tengan paciencia y denle download las telemetry hasta que les dé el all done. Como les digo, esto de, entre ayer estuvo petadísimo, entonces a muchos les daba ese error de server loading porque no les estaba bajando esa carpeta. Si no les baja la carpeta, no les va a funcionar el mod, ¿vale? No les va a dar, se les va a quedar en server loading todo el tiempo. A ver qué más que tengo por aquí que resolver ahí. Hay uno que dice no me sale el bus para comprar, no sé por qué. Eso si no le sale el bus. Ayer Ghost me dijo que en Reino Unido no se puede comprar el bus, ¿vale? Creo que se puede comprar. Cómprenlo en el mapa base, ¿vale? Pero que en Reino Unido no salía. Esto no se los puedo yo certificar porque no lo probé. A ver, ahorita lo podemos probar a ver si sale. Pero creo que en Reino Unido, si están en Reino Unido, no pueden comprar el autobús. Creo que el autobús se puede comprar únicamente en el mapa base. Me parece que en Reino Unido es el único lado que no se puede. Habrá a lo mejor algunas otras partes, pero bueno. Yo lo compré en mapa base y me fue perfectamente, ¿vale? Esto quiere decir que no, mapa base es que ningún DLC, ¿vale? Que no, ni de Italia, ni de Francia, ni de España. Para más seguro, el mapa normal, ¿vale? Creo que ya sería la única duda que hasta el momento de he encontrado que podrían no estar resueltas. Déjenme ver si hay algún otro comentario por ahí. Ahí. O sea, para resolver. Bueno, hay otra persona que pregunta, ¿sirve fuera de Truckers MP? Ya lo acabo de resolver la duda de si sirve o no fuera de MP. Ya vieron cómo funciona. Lo del server loading, pues ya les dije por qué sale lo del server loading. Eso es porque se está saturando esto, ¿vale? Así que sería todo, gente. Realmente muy sencillo. Digo, se alarga un poquito, pero quise abarcar todas las dudas que podría haber al instalar este mod. Cosa que otros creadores de contenido no están haciendo por obviamente ganar vistas y ganar suscriptores a lo puro güey. Pero en realidad el ideal de estos tutoriales es realmente tener respuesta y tener obviamente la información que se necesita para poder hacer el tutorial y que salga de manera perfecta o lo mejor posible, ¿no? Así que, gente, a partir de ahorita ya puede empezar a comentar cosas. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, háganmela de una vez. Ya vamos a pasar a probar el modo convoy. Todavía nos quedan como 40 minutos más o menos. Así que esos 40 minutos los vamos a aprovechar para jugar en Truckers MP con la gente que quiere entrar. Voy a estar ahí en Torino, creo, en Ver, donde estaba ahorita. Ahorita. Ahí voy a empezar, ¿vale? Así que quien quiera entrar, adelante, puede entrar sin ningún problema, ¿vale? Y ahorita voy a entrar. Esto yo lo voy a anclar al inicio porque esto yo sí lo quiero. Esto me, bueno, ya lo tengo, de hecho ya lo tengo anclado al inicio, así que esto ya lo voy a borrar. Yo en mi caso lo tengo aquí. Para más rápido, pues ahí lo tengo. No me, ya saben que a mí no me gusta tener en el escritorio. No me gusta tener cosas ahí metidas, así que bueno. Vamos a pasar a probar entonces lo que es el modo autobuses, por así decirlo. Yo voy a seleccionar ahorita la ruta. Bueno, voy a abrir el juego. Voy a abrir el juego de una vez, Truckers MP. Voy a darle el launch ETS. 1 hora 10 minutos de tutorial. Ya, pero eso lo voy a resumir. Lo voy a los que lo quieran ver, o sea, los que lo vieron vivo, lo disfrutaron de todo el tutorial y vieron todas las respuestas. Lo voy a subir más adelante ya resumido, pero va a ser básicamente lo mismo. O sea, no va a haber como que otros pasos extra. Va a ser exactamente lo mismo. Simplemente voy a resumirlo más, ¿no? Pero básicamente voy a ocupar todo lo que acabo de explicar. Vamos a loguearnos, gente. Vamos a entrar a la simulación 1. Vamos a darle confirmar. Me voy a meter a Truckers, que en mi caso es el perfil. Y bueno, alguno de los que está viendo por ahí el directo, les quedó alguna duda, tienen algún error que les salga, coméntenlo. Alguna cosa que les haya quedado, no, o no les haya quedado más bien claro, pregunten para que luego no,
no se me queden así con la duda, ¿vale? A ver. Vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Dónde me quedo? Yo creo que no se puede comprar en Reino Unido porque no hay opción de cambiar volante. Esa puede ser una opción. Exactamente, Alvin. Es muy buena observación. Eso puede ser que no se pueda por ahí. Ya me estoy conectando, ¿vale? Regla, ya soy conexión establecida, ¿vale? Perfecto. ¿Dónde estamos, gente? ¿Dónde estamos? Miren, estoy en Bern. Actualmente estoy en Bern. No tengo ruta. Para que vean que sí se activa la ruta. No tengo ruta, ¿vale? No tengo ruta. Voy a darle a minimizar. Yo voy a abrir lo que es... Bueno, me voy a meter al Divus World. O más bien voy a cambiar el truco SMP. De hecho, se lo voy a mostrar para que vean que no hay trasfondo así algo extraño. Ahí, miren. Voy a volver a hacer lo mismo para que vean que no hay... No hay chanchullo. Minimizo, ¿vale? Bueno, les muestro que no tengo ruta. Para que no digan que... Uy, hizo trampa, no. Minimizo. Abro el Divus World. Selecciono el truco SMP. Me voy a seleccionar la ruta que tenía, que estoy en Bern. A sus amigos le tienen que decir cuál ruta van a agarrar, porque a ellos no les va a salir. Aquí no se copia como en Truckers MP, de que le dan clic derecho, copy, corre and job. Aquí no funciona así, porque no les va a salir. No tienen trabajo, entonces no pueden copiarlo. Aquí, por ejemplo, tienen que decirle a sus amigos, bueno, voy a seleccionar la ruta 22 a Turín, voy a seleccionar la de Marsella, ¿vale? Yo voy a seleccionar Ver Turín, entonces a mis amigos les tengo que decir línea 22, y ellos ya tienen que irse a su menú y buscar la línea 22 y seleccionarla. Ver Turín, ¿vale? Le voy a dar en Start y quiero que escuchen que... Pero quiero que escuchen que habla una voz, ¿vale? Me voy a callar para que vean. The next stop is Bern. ¿Ya vieron? Dijo, the next stop is Bern. Ya me sale el server online, como siempre. Me voy al juego. Le doy a la M. Y ya vieron que automáticamente no, yo no tuve que marcar absolutamente nada. Ya me da la ruta directa a Turín. En ese caso es punto 1 y punto 2 porque solamente hay dos marcas. O sea, aquí sale el 2, quiere decir que solamente hay dos marcas porque solamente hay dos paradas. Esta ruta directa de Bern se va directamente hasta Turín. No tiene que pasar por otra ciudad. ¿Qué pasa si yo quisiera irme por otro lado? ¿Lo puedo hacer? Sí, se pueden ir por otro lado. Al final de cuentas ustedes pueden tomar la carretera que quieran. Se pueden ir, por ejemplo, por acá. La idea es que lleguen a Turín. Aquí no se preocupen porque lo único que van a perder es gasolina, dinero si tienen que reparar y en las casetas, si es que tuviera casetas, ¿vale? Porque en realidad como no les están pagando y no tienen que llegar a un cierto tiempo en específico y no hay un registro tampoco de que hicieron tal carga y duraron tanto, entonces duraron más de lo que es, no existe. Entonces, por así decirlo, es totalmente como un modo exploración, vamos a decirlo así, pero... Con el incentivo que es un poquito que son los buses, ¿no? Y los pasajeros ficticios. Entonces, ustedes pueden darle directamente o le pueden dar por otra ruta. Si se quieren ir, por ejemplo, aquí poner una marca aquí, otra aquí, otra aquí. Y al final llegar a Turín, va a ser exactamente lo mismo. ¿Van a durar más tiempo? Sí. Pero igual se las va a contar, ¿vale? O sea, igual la va a finalizar. En mi caso, por ejemplo, tengo que parquear allá. De hecho, creo que se metió Elías. Bueno, pues Elías está ahí. Déjeme decirle, Elías, si me escuchas, si quieres entrar al Discord, entra de una vez. Y si me estás viendo en el directo, Elías, también te lo digo. Déjeme cambiar entonces aquí al juego full screen. Voy a abrir Discord para conectarme al Discord. Hay quien quiere entrar que esté en el juego, ¿vale? Como siempre lo digo, porque luego ya Pipe, yo quiero entrar, no sé. Únicamente pueden entrar al directo los que están dentro del juego. Si no están dentro del juego, lo siento mucho, no pueden entrar, ¿vale? Ahí está Elías. Elías. Calejón. ¿Ya listo, Elías? Yes. Bueno, déjame nada más pillar ¿cómo se llama? Mis pasajeritos, subirlos. Otra cosa muy importante, gente, también. ¿Funcionan los plugins de motores? Sí. Pero tomen en cuenta que el autobús, pues es eléctrico. Entre comillas eléctrico, ¿vale? Porque eléctrico, pues te diré. No es tan eléctrico como la gente piensa. Entonces vamos para acá. Bueno, está un poco atorado aquí. Ahí. Luego tiene que se atora, ¿eh? Es muy fácil que se atore. Tengan cuidado donde se peguen, porque luego cuando se pegan mucho las barandas, miren, como que se atora, ¿vale? Entonces es medio los buses aquí. Todas las colisiones como que no reaccionan muy bien. Entonces nuevamente me voy a poner aquí.
Nuevamente me voy a poner por acá. Vamos a esperar a que se ponga en verde. Ahí está. Y voy a abrir las puertas como siempre. Bueno, pongo mi freno en mano. Quito mi velocidad. Hola, Manuel. Y abrimos la puerta, ¿vale? Abrimos la puerta. Y como pueden ver, no se escucha casi la voz, pero dijo Burn, ¿vale? Y miren, empieza a subir el pasaje. Les digo, es un pasaje ficticio, pero bueno, por lo menos tenemos alguna animación, y abrimos las puertas, cosa que allá no se puede, ¿vale? Así que bueno, vamos a esperar a que nos diga el juego que ya podemos cerrar las puertas. Tienen que esperar a que el juego les diga cierra las puertas, ¿vale? Que esto tarda. The next Ahí stop está. is Torino. Ya nos dice que la siguiente para Torino. Cerramos nuestras puertitas y vámonos, gente. Vámonos, Elías. Vámonos, Manuel. Ya estás. Vámonos todos. Si alguno quiere entrar, ya les dije, pueden entrar sin ningún problema. Simplemente, pues ya se tendrían que esperar hasta la próxima ruta, ¿vale? Porque ya ahorita esperar más tiempo implica perder más tiempo también. ¿Vale? Así que quien quiera unirse, en Torino nos vemos, ¿vale? Ahí en Torino nos vemos, ahí llegamos y ahí se pueden unir a la siguiente ruta. Ahí llegó, creo que Albi también. Manuel Ah, falta. pues que le apure o que le meta. Ah, Manuel está en Discord, ahorita te meto en Discord, Manuel. Dame un segundo. Acuérdate que ya me cuesta trabajo una vez que ya entré. Pero tú puedes entrar a Discord. Mentira, tú puedes entrar en Discord. Tú aquí puedes entrar sin problema. Vámonos. Pero tú puedes Se te entrar. oye doble, Manuel, si estás hablando ahí. Lo Tú de aquí puedes siempre. entrar sin problema. Vámonos. Se te oye doble, Manuel, si estás hablando ahí. Hombre. Tú aquí puedes. No te oigo. Ah, pues ese eres tú. Algo moviste. Vámonos. Vámonos. No se oye. Pero eres tú. A ver, háblale a Elías, dile que no lo. A ver si soy yo el que no me escucha o es él. Dile que no lo escuchamos. Te escuchamos, Manuel, pero tú no nos escuchas a nosotros. Sí, no. Si está viendo el directo, Manuel, no te escuchas. Tú eres el que no nos escuchas. Ve ahí que moviste porque algo moviste. Vuelvo y le repito, gente. Si lo quieren hacer más realista, todavía así, más bonito, pues es cosa de que activen lo de los 90, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahorita traigo el motor grande que corre a 90, ¿vale? Podría correr a 75 también, pero ahorita como vamos a estar haciendo pues rutitas teóricamente rápidas para que pues puedan jugar, nos vamos a ir a 90, ¿vale? Obviamente vamos a respetar buses, perdón, buses, semáforos. También tomen en cuenta que no frenan tan bonito como los camiones, así que a veces podrán tener accidentes, así que tengan mucho cuidado en ese apartado de conducir. Ayer el día le pasó de que no le alcanzó a frenar el bus y se fue contra otro jugador, creo. Así que pueden encontrarse con el que entienda de que está esta cosa así medio extraña y cueste trabajo y no lo reporte, pero si chocan alguno, pues a lo mejor sí le va a molestar y lo va a reportar, porque pues, es totalmente normal. Eso ya es cosa de que tú te fijes cómo frenas, ¿no? Entonces frenen con anticipación para no tener ningún problema, ¿vale? Y recuerden que la lluvia pues, les genera todavía más más pérdida de frenado, tarda más en frenar. ¿Qué onda, Carly? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Manuel? ¿Ya nos escuchas o no? Bien, Manuel. Sí, es que lo había puesto en otra entrada del audífono. A ver. Burro. 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 ¿Cómo estás, Carly? Bien, ¿y tú? Aquí estoy, ahí ¿Vas a dando vueltas. entrar? ¿Vas a Sí, ya entrar? estoy ahí, estoy adentro. ¿Adentro? ¿Dónde está adentro? Ahí, o sea, a esa ruta de Baturín. O sea, Ese. ya vienes, pues. Estoy en la jardinera. Ah, vale. Ahí estoy en la jardinera. Próxima a la izquierda. Así que váyanse pegando a la izquierda. César, Ernesto, si te quieres unir, te puedes unir. Nada más, te vemos en Torino. Ahí te vamos a ver. A los que quieran entrar en Torino nos vemos, ¿vale? Porque ya perdimos, pues, bastantito tiempo con lo del tutorial. Entonces, para no esperarnos más tiempo y la gente no se aburra y también disfrutar un poquito de lo que queda de directo en la ruta, pues por lo mismo vamos a vernos en Torino, ¿vale? Yo sé que a lo mejor tú ibas llegando y no sabías que estaba aquí. A los que ya pues me vieron hace rato, pues ya estaban preparados y listos. Pero bueno, yo en mi caso
pues me tuve que, en lo que explicaba todo, tenía que salirme y volver a entrar, pero bueno. Ya ahorita lo hacemos. Así que el que quiere entrar, ya sabe, Torino es el punto de reunión de ahorita, ¿vale? Haremos una más, dos más, dependiendo cuánto tardemos, ¿vale? Viene un autobús, cuidado. Así que bueno, gente. Cuéntenme qué les parece, denme su punto de vista. Los que están ahí en el chat, denme su punto de vista, qué piensan acerca de los autobuses. Ya ahorita les preguntaré a los del Discord, ¿vale? Pero vamos, quiero escuchar primero a la gente que... O leer primero a la gente que está ahí en el chat. ¿Qué piensan acerca del modo bus que metieron ahora? Se entiende que es beta, esto es beta, ¿vale? Esto es una beta, no va a ser así toda la vida, en el sentido de que va a mejorar. A lo mejor después van a poder ganar dinero. A lo mejor después van a poder tener más buses, pero bueno. Actualmente, así como está ahorita, ¿qué impresión tienen? Si es que ya lo probaron, o si es que lo están viendo y, o lo vieron como es. ¿Vale? Para ustedes, ¿qué tal les parece? O sea, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? ¿Qué futuro le ven también? En lo que me van comentando, yo les puedo yo dar mi punto de vista más o menos acerca del modo. Yo la verdad es que lo veo interesante, como lo dije en un principio, ¿vale? Yo ya lo había comentado y lo había dicho, que esto me iba a gustar siempre y cuando tuviera un propósito. Entre comillas, pues tiene un propósito, porque todavía pues nos sigue quedando los pasajeros a medias. O sea, ya se pueden subir, van arriba. Si te paras tres veces o cinco, como la otra, cuatro veces, que son cuatro, cinco paradas, pues te tienes que parar de ellas tres veces, perdón. Porque una es, cuenta como parada la de el origen y el destino. Entonces, esa de cinco tiene en realidad tres paradas, aparte de las normales. Entonces, tienes que llegar a otra ciudad, tienes que entrar a la central, te tienes que parar, como si fuera una entrega tal cual. Te va a salir el mismo icono de que te tienes que subir pasaje, abre las puertas, se suben, se bajan los que tienen que bajarse y te sales a la siguiente ruta. Y así hasta la siguiente parada. Y en la siguiente parada lo mismo exactamente. Abre las puertas, cierra las puertas, se suben, se bajan los que tengan que bajarse. Ficticiamente, no, porque sí se ve que la animación se baja y se sube gente. Pero a final de cuentas, no están pagándote, ¿vale? Tomen en cuenta que no les están pagando por eso. Es modo recreación, vamos a decirlo así, para divertirte un rato nada más. Pero lo interesante es que tienes lo del motor, que por ejemplo el chiquito te limita a 75. Entonces vas como que en un modo más realista, porque a 90 sí se puede jugar, pero yo lo siento como que vas muy, muy rápido para hacer un autobús, ¿saben? Es demasiado rápida la velocidad que pilla el más fuerte para ir en un autobús. Ya eso será en su gusto, será su modo de juego, como ustedes quieran. Si ustedes quieren ir a más de 90, yo en mi caso me gusta ir a 90 por tope. Yo podría ir a 75 sin ningún problema, que es el límite que tiene el motor chiquito. Pero me gusta. Sí, es verdad que sí me hace falta, o me siento pues un poco estafado, porque por ejemplo, a mí que voy empezando, el autobús es muy caro, ¿vale? Vale como medio millón, 500 y tantos mil, más los accesorios. Sale caro el autobús. Entonces, para alguien que va empezando, pues está complicado comprarse un autobús. Yo, por mi caso, en ese perfil, como no quiero meter dinero, me tocó pedir el préstamo y vender el camión que tenía. ¿Se acuerdan del Renault rojo que tenía con muchos accesorios de Renault? Pues me tocó venderlo para poder comprar el autobús y poder probar el modo de autobuses. Entonces me quedé con poco dinero. ¿Y eso qué implica? Que todo lo que está haciendo, pues lo voy a decir que el dinero que haga combustible, que pase por peajes, si me choco con alguien o me chocan, el F7 me van a cobrar, la reparación me van a cobrar, y son pérdidas que nadie me va a reponer. Entonces, sí que hay una opción de conseguir el dinero, pues meterle dinero a millones en el juego, pero bueno, no se trata de eso, porque ya está perdiendo el realismo. La idea es ser realista, aunque como vas a decir, bueno, el realismo no tiene nada de eso porque no están pagando. Tomen en cuenta que esto es una beta, es un prototipo, lo están probando. Realmente tuvo mucha aceptación, porque ayer en el servidor había más de 4.000 personas metidos en jugando. Tú, a la ciudad que fueras de las rutas, tenías autobuses a hasta 30, 40 personas en la ruta. Era imposible, inclusive a veces,
poder parquearte o agarrar una ruta o algo, porque, bueno, agarrar en el sentido de poderte poner en tu lugarcito para saber cómo parquear, ¿no? Porque era algo complicado por tanta gente que había, pero bueno, se entiende, ¿no? Domingo, primer día, es el hype del momento y bueno, qué bueno que la gente lo disfrutara y le diera la oportunidad a Truckers también de que conocieran esto, ¿no? Ya muchos lo habían dicho que iban a meter el modo bus y no sabemos cómo era, y bueno, al final ya está liberado y ya es una realidad, ¿no? Sé que mucha gente va a decir, nada, que es una mierda, que porque así es, siempre así es, y lo leí mucho en comentarios, en los tutoriales que les digo que vi. Mucha gente le comentaba que simplemente es ir de paseo, pues sí, realmente sí es, de momento es ir de paseo. Esperemos que pronto, pues los de Truckers vean que esto sí va, sí flu, va, ahora sí que va a rendir frutos y que la gente pues le está gustando y lo van a mejorar. Vamos a tener más autobuses, seguramente venga un autobús Patreon en algún momento también. Los que tengan Patreon les den un autobús exclusivo más bonito, lo normal, están pagando, están apoyando, es como tendría que ser. ¿Qué más, gente? Tendremos más buses gratuitos también, ¿por qué no? No creo que no haya, yo creo que nos van a meter, pero le van a dar prioridad a los de Patreon. Las rutas probablemente metan más, porque no sé si esas 50 líneas que hay, porque tomen en cuenta que las 50 líneas como tal no son 50, porque hay rutas que son ida y vuelta, entonces ahí pues se descuenta una ruta, entonces realmente no son las 50 como tal, aunque hacer ahora sí que la ruta de vuelta pues es una línea más, ¿no? Pero la variedad pues no son 50 variadas. Ahí sí se dan cuenta, se oye el ti, como que me cobraron, porque obviamente pedí el préstamo y me están cobrando lo del préstamo. O sea, eso va a seguir cobrándose y va a llegar un momento en que me voy a quedar sin dinero, porque pues no estoy trabajando como tal, porque no estoy generando ingresos. Entonces, esto es como que para ratitos, pues sí ponerse a los buses y después seguir su trabajo de camioneros, porque si no, la pobreza se les va a venir encima, ¿vale? Pero bueno, fuera de eso está bien, está interesante. Por ahí vi que antes es interesante, pero personalmente lo probaría más lo probaré más adelante cuando esté más completo. Puede ser, pero mira, ahora sí que por probar y no quedarte con la duda, no está mal. Y realmente tampoco creas que por estar tan mocho no está mal, la verdad. Aunque está mocho, no está mal. La verdad, te entretiene, ¿vale? Ayer con Manuel y con Elías pues nos pasamos un buen rato en la tarde disfrutando de los buses, la verdad que. Claro, Elías está como que indignadísimo porque no le metieron sus autobuses, pero es lo que le digo. Esto es ahorita de momento una beta y, por ejemplo, los autobuses que nosotros tenemos son de pago, entonces, pues, ¿cómo van a meter autobuses de pago en esto que es gratis? No se puede. A lo mejor más adelante marcas como B4D, Altecmo, todas esas, se unan Ahí a la estoy, causa. entré. Vámonos ya. Se unan Ya a la vamos. causa para poder crear mods de autobuses gratuitos. A lo mejor no tan detallados como los que ellos venden, pero de buena calidad. Entonces, pues bueno, eso ya con el tiempo se sabrá. Esto, como te lo digo, Andrés, para todo eso tienen que apoyar. Es como los directos. Si ustedes dicen, pues sí me interesa, pero no lo ven, de nada sirve que yo haga un directo o les haga el tutorial si no lo van a ver. ¿Me entiendes? Básicamente lo mismo aquí. Si no donan, si no se suscriben, si no dejan like, si no pagan, por así decirlo, apoyan económicamente, pues no tiene un sentido, ¿me entiendes? Es lo mismo acá. Es lo mismo acá en el Truckers. Si ellos no ven que hay apoyo, pues ¿cómo van a saber el feedback de lo que si les gustó o no les gustó? Tienen que tener un feedback entre comentar, dejar en los foros, oye, sí me gustó, oye, métele esto, oye, falta esto. Y la gente vaya viendo de Truckers, a ver, les gustó, pero quieren esto, esto y esto. Pues bueno, vamos a hacer un proyecto ahora de que más realista, no solo como una beta de una prueba, sino más realista acerca de esto. Tomen en cuenta también, gente, que ahorita éramos eran bueno éramos como si yo fuera, ¿no? Eran dos patrocinios para Truckers. Uno era ProMods y el otro era Truckers FM, que Truckers FM es el radio del juego, ¿vale? Solo esas dos personas o esas dos compañías o desarrolladores o como le quieran llamar eran patrocinadores. Ahora ya Dibus World es patrocinador también de Truckers MP, ¿vale? Entonces por eso es que implementaron lo del modo de autobús con la aplicación de Dibus World, porque son los que están patrocinando
de cierto modo este modo, ¿no? Lo que están apoyando para que sea posible el modo. Me hubiera gustado que fuera un poquito distinto, a lo mejor, cuidado, viene un autobús de frente. En un camión. Correcto. Hubiera sido un poquito diferente en el sentido de, a lo mejor, algo así como el Skoda, por ejemplo, que tenía su caravan y la agarraba así de... No estoy muy seguro si algunos recuerdan de los que jugaban si la caravan, cuando hacían entregas con la caravan, o sea, con el coche piloto, que era el Skoda, les daban un remolquito, ¿se acuerdan que andaban los remolquitos? No sé si pagaban, porque me acuerdo que salían en el gestor de cargas, no recuerdo bien si pagaban. Y ahora creo que ya no sale, o no me sale porque no tengo la caravan, o sea, el Skoda. Tendría que checar eso. Pero bueno, alguno que seguramente se acordará si pagaban o no pagaban. Pero bueno, me gustaría que fuera así, que tú pillaras los pasajeros de igual manera, como si fuera la caravan. Y aunque generara poco, pero algo, o sea, se sintiera que estás generando, ¿no? O sea, un equivalente a, no sé, si el autobús de 30 personas y el billete cuesta 5 euros, pues que multipliquen los 30 personas por los 5 euros, o las 20 personas por los 5 euros, y el resultado, pues sea el pago, ¿no? Y a lo mejor un extra, no sé, unos 100 euros más, no sé, algo así. O con que me pagaran lo que teóricamente sería el billete, ¿no? Lo que ganaría. Mínimo nos serviría para cobrar, para, ahora sí que no cobrar, sino para solventar el gasto, vamos a decir, del combustible, de alguna reparación. La idea es que no choques, ¿no? La reparación, pues si chocas es culpa tuya, pero el combustible, pues, de cierto modo, no tendría que ir totalmente a tu bolsillo, porque en la realidad, si tú compras combustible o reparas, sale de todo eso. Sale de ¿cómo se llama? Sale de lo que gana, o sea, el costo del viaje, vamos a decirle, es un porcentaje. Una parte es para combustible, una parte para reparaciones y lo que... Y lo demás se divide también en sueldo, ¿vale? Entonces, pues que fuera algo así que te generara un poquito de ingreso, aunque fuera así mínimo, pero que ayudara, porque ahorita estás gastando, en vez de estar ganando, estás gastando. Esto está como en un modo muy recreativo, ¿no? Como para pasar el rato y cambiar un poquito. Eso está bueno porque todos estamos acostumbrados a los camiones. A lo mejor muchos dicen, nada, que ya es ahora Eurobus Simulator. Pues no, porque en realidad tú eliges si quieres ser camionero, si quieres meter buses. A ver, si lo ponemos en, de cierto modo, en una balanza, por así decirlo, o en una estadística, esto está compitiendo con juegos como Fairbus, Turisbus, Bus Simulator. Y quieran o no, se los están llevando por calle, porque Bus Simulator es el único que se puede jugar. Ahora sí que el 18 y el 22 son los únicos que se pueden jugar en modo multijugador, y solamente se pueden 5 personas, creo. El 22 no lo he probado cuánto, pero por lo menos el 18 era de 5 personas nada más, que sí trabajan para ti, y los ingresos pues te los generan a ti, a tu empresa. Pero bueno, aquí por lo menos puedes andar conociendo más gente, porque es un servidor para 5.000 personas, creo, 4.500, algo así. Son muchas personas que te puedes encontrar en el servidor, ¿vale? En cambio, en el otro te limitas a que solamente puedes jugar con tus amigos y las personas que tengan el juego. Otra cosa en contra es que, por ejemplo, esos juegos, como lo estoy diciendo, el Turisbus, el Fairbus, el Bus Simulator, pues son juegos que piden muchos requisitos y no cualquiera lo puede correr. Es más fácil que esto te corran un euro que un Fairbus o un Turisbus o un Bus Simulator. Al menos los Bus Simulator que se pueden jugar multijugador, que es el 18 y el 22. Entonces, pues piden lo suyo, ¿no? Entonces es como que una pequeña alternativa, por así de llamarle, el modo de autobuses. Con el tiempo va a cambiar, con el tiempo va a mejorar, esperemos. Pero bueno, está interesante. Yo lo que decía es que a lo mejor podrían haber hecho una cosa, haber hecho un servidor exclusivo para el modo autobuses, y así no revolvían los camiones con los autobuses. Yo pensaba que iba a ser un troleadero de gente, pero en realidad la gente se comportó bien. Yo las rutas que hice con Elías y con Manuel, realmente no nos chocaron para nada. O sea, todos iban completamente tranquilos. De hecho, vean, aquí van a pasar dos autobuses y van en su rollo, te saludan y ya está.
¿Sabes? No se te, o sea, no están troleando, están realmente disfrutando el juego. Tal vez, como siempre, el semáforo. Va a haber gente que, como siempre, se va a enfadar y va a decir, bueno, ya me entré, ya entré en modo de putear a la gente. Pero bueno, de igual, aunque se pongan a putear a la gente de querer aventarte el autobús y hacer tonterías, los reportes de truques van a seguir activos. O sea que si te vienen y te chocan por sus ganas de joder, tú subes el reporte y se van baneados. Y adiós autobuses y adiós truques MP y adiós todo por... Ahora sí que por gilipollas. Entonces, de cierto modo sigue habiendo ese respeto en el multijugador, ¿no? O sea, teóricamente sigue estando respaldado. Más que respeto, sigue estando respaldado y protegido por truques MP. De que si te vienen a joder, pues mira, yo lo reporto y ya está. Entonces tomen en cuenta que pues van a tener que respetar señalizaciones, semáforos y todo, para poder hacer un poquito más realista esto. No es muy realista, pero bueno, nosotros lo podemos hacer un poquito más, ¿no? Haciéndolo, pues, ver más, así que más real. Decir agarrar pasaje, decir respetar los semáforos. Aunque vayamos en modo convoy, respetarlos. Porque en realidad, pues, el modo convoy no aplica para autobuses, por así decirlo. En la vida real no vas a ver un convoy de autobuses como tal. Es muy raro ver eso de un convoy de autobuses. A un convoy de camiones, ahí sí lo ves. Entonces, miren, gente, aquí llegamos a Torino. Ven que ahí está como si fuéramos a entregar. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo mismo. Nos ponemos aquí, ponemos nuestro freno de mano y volvemos a abrir las puertas. ¿Vale? Lo mismo que hicimos cuando empezamos, pues lo mismo vamos a hacer aquí. Abrimos nuestras puertitas, se abren las tres puertas del autobús. Y vean, ya dice ahí, passengers are getting off. Y ya nos sale, bus passengers have been successfully boarded. Y ya dice, the bus job has finished. No tenemos dinero, no tenemos nada, pero ya nuestra ruta ya fue hecha, de cierto modo, ¿vale? Ya de cierto modo la ruta ya se hizo. Te puedes meter, Manuel, ya no pasa nada. Tú dale, métete. Así que bueno, gente, alguien más que se vaya a querer unir, de una vez aproveche. Estamos en Torino, ¿vale? Voy a esperar tantito nada más, porque si no ya no hacemos otra ruta. Nos quedan como 10 minutos de directo. Un poquito más, 10, 15 minutos. Vamos a agarrar otra ruta más. Estamos en Torino, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, estamos en Torino. Entonces déjenme, voy para acá. Truques MP, voy a buscar el Torino. Torino creo que no tenemos muchas. A ver, ¿dónde está Torino? Bern, Turin, 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 Turin. Bueno, aquí sale como Turin, no como Torino, Turin. Vamos a tener que escoger de Turin a Limoges porque es la única que hay, ¿vale? La otra sería regresar, pero otra vez regresar a ver, pues como que no. Entonces vamos a agarrar Turin, Limoges, ¿vale? Esto, por ejemplo, afecta un poquito a la gente que no tiene DLCs. Porque creo que Limoges está... No estoy muy seguro, pero creo que Limoges está en el DLC. Vean, ahí me dice, the next stop is Torino. Y me da bus stop con 3, ¿vale? Me voy a ir... Sé que no lo están viendo, pero se lo estoy diciendo como es. El 30, Bacalé. Sí, va. Le voy a dar a, por ejemplo, aquí. Y si se dan cuenta, son una. Si veo aquí, sería una. Porque no me cuenta esta, porque ya estoy yo ahí. Entonces, si yo estuviera en el garaje, me saldría el 1 aquí. O si estuviera en cualquier lado, me saldría el 1 aquí. Pero bueno, como estoy ahí en la. Ahora sí que en la parada, ya no me sale. Parada 1, parada 2 y parada 3. ¿Vale? Tengo que estar forzosamente en el lugar de origen de la ruta para poder tomarla. No, si por ejemplo si estás en Génova, que es cerquita realmente, la puedes tomar y desde Génova irte manejando a Turín o desde donde sea, pero bueno, no te vas a pillar desde Aberdeen, agarrar una ruta en Turín y manejar desde Aberdeen a Turín vacío para nada, ¿verdad? Pues lugares cercanos, por ejemplo Génova o Nice o no sé, Milano, que están cerquita. Igual te dejan a agarrar la ruta y tú vas. Por eso que te marca como primer parada Turín. Porque pues no te. Es como teóricamente como que no estás ahí. Pero si estás, pues ya. Entonces sí se puede pillar de otro lado. Eso no importa que estés en la punta del otro mapa. Pero bueno. Les digo, no te vas a poner a agarrar una ruta desde acá, desde San Petersburgo, que está a 8.500 kilómetros para agarrar el Torino y llegar a Torino. Pues qué aburrimiento manejar todo este pedo así, sin nada, ¿no? A lo mejor en un camión te puedes aventar una ruta de San Petersburgo a, no sé, a Milano. Y dices, bueno, me quiero aventar una ruta de autobuses. Pues ya, agarro mi ruta Turín,
Limoges y de Milano me voy conduciendo con mi autobús hasta Torino. Eso sí se puede. O sea, es más lógico, ¿no? Entonces, déjame agarrar mi carga. Está por donde está Don Manuel. Y ahí. Ahí está mi carguita. Ahí voy para allá. Tengan cuidado a la hora de salir, gente, porque les digo, si pegan con la baranda, como que a veces se atraba o se pone medio burro ahí, entonces tengan cuidado con eso. Traten de abrirse ampliamente, como dicen por ahí. Ábranse bien, sin albur. Ábranla bien, para que pues no peguen en nada, ¿no? Torino. Está lloviendo. Ahí ya, por ejemplo, me Torino, pues voy a abrir nuevamente, miren. Como me moví con las puertas abiertas, que se puede mover uno con las puertas abiertas, pero pues no es lo ideal. Subieron automáticamente, ¿vale? Pues estamos hoy en la central, o sea que da igual si las tengo abiertas. ¿Me puedo ir toda la ruta con las dos puertas abiertas? Sí. Pero, ¿qué va a pasar? Que no me va a decir. En ningún momento me va a decir que empiece nada. Lo mejor es cerrar la puerta y ya está. Para hacerlo realista, vaya. Entonces, vámonos, gente. Nuestra próxima parada va a ser Montpellier, antes de Limoges. Si se dan cuenta, en la parte del Divus World, arriba a la izquierda, me dice así, tal cual. Montpellier. No me dice que es Limoges. ¿Por qué? Porque la parada primera está en Montpellier. Como se los dije, hay rutas que tienen paradas. Por ejemplo, vimos una de 5, que en realidad sus paradas son 3, porque toma la de origen y la de destino como una parada. Entonces, en realidad son 3, pero bueno. Se entiende, ¿no? A qué va. Montpellier es parada de Torino, No, no ahorita mía. Montpellier, ¿no? No, no, Entonces Torino es. no, no, agarraste en Montpellier. Si no te equivocaste. Vamos para Limoges. Sí, parece al limón que puse yo. Ah, pues la siguiente parada es Montpellier. Ahorita voy a chequear y no la voy a cancelar. A ver, arriba te sale línea 30, que es Turín-Limoges, ¿vale? Esa te tiene que decir por defecto, sí, que son 912. Pero la next stop tiene que ser Montpellier, sí o sí. Esta vez para mí es Torino. Ah, pues no te equivocaste. Ok, voy a. Como Torino, pues si vamos para Limoges. Ahorita la voy a cambiar. Te equivocaste. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido. Están chidos, como es beta, no le puedo poner pretextos, claro. Exactamente, puedes dar tu opinión, no tanto pretexto, sino dar tu opinión, porque se entiende. No a todos les va a gustar y no va a ser así como que, ah, como es beta, no tengo que dar mi opinión y me tiene que gustar de a huevo. No, no, no. Esa También es, también. tienes que dar tu opinión y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta y es comprensible. No le da, me sale Limoges. Limoges, sí. Turín, Turín, Limoges. sí. Turín, Limoges. Por Sí. eso Es la la 30. 30. Sí, esa Sí. me sale. Ah, pues. No sé por qué te dice que está mal, se te quedó bugueada. La parada es Sí. Montpellier. Okay, voy a agarrar la ruta. La parada es Montpellier. Sí, no, Torino no tiene nada que ver, no vamos a pasar por Torino. Ah, es que te sale Torino porque no te. No, no, ya cerraste las puertas. Cerraste las ¿Sí? puertas y todo, porque si no, no te sale. Torino es el origen. Todo está cerrado. Si no, algo no te contó. Parte en modo remember, el miércoles estaré fuera de la ciudad. Ok, Andrés, no pasa nada. Y ahorita me conecto con el tráiler. También te puedes conectar con el tráiler, no pasa nada. No hay problema. O sea, se va a ver distinto que vengas con un camión, ¿verdad? Pero pues bueno. Cada quien puede venir. Tú te puedes pegar a una ruta. Que de hecho, gente, el domingo, pendejo. El sábado, el convoy va a ser de autobuses, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. El sábado la ruta va a ser de autobuses. Elías le encanta pararse a pagar, no sé por qué. No, no le gustan los telepass. Dice que el telepass no. Adiós, Elías. Adiós. Entonces yo, por ejemplo, ahorita porque estoy en modo así como que hacer unas rutas rápidas y poder pues, interactuar de cierto modo con ustedes y echar ruta y todo. Pero lo ideal sería, por ejemplo, el domingo yo creo que vamos a agarrar los autobuses que tengan el motor de 75, ¿vale? O sea que el más chico, el que corre 75 para poder pues ir disfrutando la ruta. Porque como son rutas tan cortitas,
se van a pasar muy rápido, ¿vale? A no ser que hagamos un convoy que recorra más lugares y al final terminemos en... Que también puede ser. Eso también puede ser. Pues la verdad no me gustan mucho los simuladores de bus, pero ese sí que está chingón, amiguito. Yo siempre lo he dicho, ¿vale? No soy partícipe de que revuelvan juegos. Siempre lo dije cuando me decían de mods, de buses, de cuando manejas buses. Digo, a ver, es un juego de simuladores de camiones, no de buses. Para simular buses me voy al Eurotruck, perdón, al Eurotruck. Me voy al Fairbus, me voy al Tourist, me voy al The Bus, me voy al Bus Simulator, que son juegos que son de autobuses y están hechos para autobuses. Es como si metiera un avión ahorita aquí. Vas a decir, no, ¿qué tiene que ver un avión en el juego? Pero bueno, esto es un mod y es una implementación del Truckers, o sea, es totalmente independiente, no que en el juego original vayas a tener esto. Esto no es de SCS. SCS que permite mods y la gente hizo mods de autobuses y ya está. Y hay gente que hace mapas que tienen parada de autobuses y le agregaron ese realismo. Pero más que nada esto lo hicieron pensando, yo creo que en el sentido, ahí se me aforó, en el sentido de la gente que tiene que no corre los juegos, ¿vale? Ya se puso verde. Voy a cargar con a cargar energía o combustible. Cargar energía. No, yo todavía tengo energía. Me queda mucho. No, yo no. Supuestamente, ahorita que dice Elías lo de energía, supuestamente son eléctricos, pero hay que cargar combustible, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, no son 100% eléctricos. Aún les falta también como que encontrar una forma de cómo lo van a hacer para que sean eléctricos. Yo diría a lo mejor algo como el combustible infinito o algo así. Sería lo ideal, pues. O a lo mejor que tengas que ir, no sé, al garaje y recargarlo teóricamente, ¿no? Como que dar enter y que a un descanso y que se recargue. Un sistemita así. Y que parezca que sea como que estás cargando. En vez de cargar combustible, pues se recargue la energía, teóricamente, o el combustible que usa de manera automática. Y no tiene que parar en las bombas, ¿no? Como si fuera combustible real. Pero bueno, son detalles que van a ir ellos modificando con el tiempo. Yo digo, ¿verdad? No es que sepa que van a hacerlo. A lo mejor no se puede. Pero bueno, como les decía, no soy partícipe de los buses. Sin embargo, cuando esto tiene un propósito, ahí sí me gusta. Por ejemplo, el mapa que jugamos con Elías del EAA y hacemos rutas de buses... Pues tenemos propósito, porque los autobuses subes pasajeros. A lo mejor no se ven las animaciones que suben, pero realmente llevas una carga. Y te pagan por esa carga, ¿saben? En este caso, pues no te pagan, pero pues mínimo estás llevando los pasajeros. Y estás abriendo tus puertitas, y está entrando gente. Y se siente un poquito el ambiente, ¿no? De que estás haciéndolo. Entonces, eso me gusta. Entonces, ahí sí, ahora sí que le doy un punto a favor de eso, ¿no? Si lo hubieran metido así nada más como el Skoda, que no está para nada, que nada más pues, teóricamente es coche piloto, pero la gente lo agarra como coche de la Fórmula 1, pues le quita un poco el sentido, ¿no?, a lo que es el coche piloto. Es como, por ejemplo, lo que metieron de los coches, lo de Truckers, ¿saben? Que cada semana están, o cada 2 semanas están cambiando lo que son los camiones, o sea, perdón, los coches. Saben que pueden comprar coches, uno Patreon y uno normal, y te lo van rotando. A veces esto es de un camioncito, o sea, por ejemplo uno de correos, vamos a decir, un carrito, una camionetita. Puede ser un deportivo, puede ser un Mini Cooper, puede ser un Mustang, o sea, juegos que están en el ¿cómo se llama? En el tráfico del juego, originalmente. ¿Vale? Pues no le encuentro mucho sentido porque no haces nada más que andar gastando combustible y, pues, de cierto modo viajando, así como ahorita, pero pues, sin un propósito en sí. Entonces, ahí es donde yo digo que no me gusta mucho, porque ahí sí no tiene nada. Por lo menos en el Skoda podías cambiar, comprar el remolque, la caravan y llevar la caravan, ¿no? Pero la gente es la que echa, o la misma comunidad es la que echa a perder los juegos. Poniéndose a hacer cosas que no son. Por ejemplo, los que se ponen a trolear con el coche, corriendo a todos lados, brincando por todos lados. Al final terminas echando a perder el juego. Es como si ahorita me pongo a chocar camiones con el autobús, ¿sabes? Pues vas a decir, a ver, el autobús no es para eso. Es para llevar a los pasajeros y para
Porque en realidad te puedes ir a donde tú quieras con el autobús. Sin llevar pasajeros, te puedes ir hasta donde, a todos los DLC si quieres. Y recorrerte todo el mapa si quieres con el puro autobús. Se puede. Y chocar a diestra y siniestra quien te encuentres en su camino. Entonces, pues, ahí es un poco el tema de que no me llama la atención. Eso. No es queja, solo que sí se mira chido el juego, amiguito. Sí me está gustando ese juego. Pero bueno, ahora es momento de escuchar opiniones de, por ejemplo, Elías. A ver, Elías, ¿tú qué opinión tienes acerca de esto? A ti que te encanta la cosa de los autobuses. Hasta ahora entretenido. Me gusta mucho ver que los pasajeros suban y, pues, y las paradas, que uno tenga una parada intermedia. Algo que es muy parecido a los otros autobuses, pues que a los otros juegos de simulación, ¿no? Exactamente, eso es importante lo que menciona Elías del tema de las paradas. Porque, por ejemplo, el Eurotruck, tenemos punto A, punto B, y ya está. Mucho lo comentábamos de que estaría interesante que implementaran también eso al juego, del tema de paradas. Que, por ejemplo, si hacemos una ruta de aquí a, no sé, vamos a decir que la misma ruta que estamos haciendo ahorita, pero la hacemos con camión, estaría muy bueno que, por ejemplo, tuviera algo que en Marseille, que es donde vamos, o Montpellier, perdón, que es donde vamos a parar ahorita, así como paramos por pasajeros, pues paráramos, por ejemplo, no sé, a dejar algo de carga y agarrar otra cosa de carga, ¿me entiendes? Que, por ejemplo, si llevas dos remolques, a lo mejor un remolque lleves, no sé, televisores usados y en el otro componentes de PC. Pues a lo mejor en Montpellier nada más pidieron los componentes de PC. Pues dejar los componentes y a lo mejor ahí mismo decir, ¿sabes qué? Pues de Montpellier a Limoges, que es la siguiente parada, hay que llevar esta carga, ¿me entienden? O sea, como que mezclar más cargas. Por ejemplo, esa opción la tiene el juego este de On the Road, de que puedes agarrar remolques o puedes agarrar varias cargas. Ir dejando en ciertos países o en ciertas ciudades, ir dejando parte de tu carga. Entonces, eso, por ejemplo, estaría interesante que lo implementaran en cuanto al el juego como tal. Hace falta eso. Eso hace falta y ojalá lo implementen. Pero bueno, Elia, síguenos contando tu historia. Tu No, opinión. eso, comentar. Hasta ahora me está entreteniendo. Y es algo que un momento pensé, ¿no? De que podía ser posible. Ah, Bueno, ya claro. lo tenemos ya, pues. Obviamente esperamos mejorías después de esta beta, una mejoría en los puntos vacíos, pues, que tengan que rellenar para hacerlo más completo. Exactamente. Que no sea solamente así como que un viaje a lo, no a lo tonto, pero un viaje sin sentido, por así decirlo. Exacto. Cuidado aquí en esa rotonda. Y tú, Manuel, a ver, intenta explicarnos. Pues yo pienso lo mismo que Elías, que está bonito la animación de los pasajeros y también la ruta que te dan está muy bien, bonita también las rutas. Y pues y el manejo de los buses te ayuda bastante también porque aprendes a dar la vuelta también en las curvas feas. Eso es verdad que los autobuses es otro mundo totalmente distinto, porque a lo mejor estás acostumbrado, uno está acostumbrado a los camiones que puede uno girar y a lo mejor no te tienes que abrir tanto porque el remolque, pues de cierto modo, tiene los dollies o sí, hace otro movimiento muy distinto. En cambio, el autobús es totalmente un autobús rígido, que si tú giras muy bruscamente, muy cerrada, obviamente la parte trasera no se va a doblar. O sea, va a impactar en lo que gires, que tengas tan pegado. Entonces, te da otro concepto de conducción. Eso sí es muy, muy cierto lo que dice Manuel. Te da otro concepto de conducción. Y de cierto modo te ayuda, por ejemplo, a poder manejar también pues remolques grandes. Que a veces mucha gente le cuesta trabajo llevar las cargas estas del dolly bajo, que gira muy poco. Pues es muy parecido el dolly bajo, que gira muy poco, a esto, ¿eh? Porque si no te abres mucho en una curva, pega lo de atrás, pega en la Exactamente, curva. exactamente. ¿Sí? Es diferente, pues entonces puede ser bonito también saber manejar el bus. Claro. Y está bonito, pues la animación de los pasajeros y todo eso. Exactamente. Sí. Lo único malo, por ejemplo, que pues sigue habiendo es que
aquí te tienes que aferrar, ahora sí que, o a no aferrar, sino a tener al horario que pilles el servidor. O sea, aquí no te puedes, por ejemplo, aquí no podemos evitar el tener que pasar por la noche. Sí, O sea, aquí eso es sí, cierto. sí o sí tienes que pasar por la noche, por el día, el ciclo de día y noche. A diferencia de que en el modo convoy, sí puedes cambiar la hora, o en el single player puedes cambiar la hora, pero ¿qué pasó con el modo convoy? Ya lo vimos, de que funciona parcialmente. Es totalmente algo muy ficticio. Ayer teníamos la duda y hoy ya fue resuelta esa duda, porque Elías tenía duda de si funcionaba, yo tenía duda, Manu tenía duda de que si funcionaba y ya. Ya vieron que no funciona el modo convoy de igual manera, ¿vale? Esto básicamente la implementación es para a nivel Truckers MP. No funciona para América, fue lo que se me olvidó decirles. Esto no funciona para América porque, como vieron en el apartado del mapa, no sale American Truck. De momento no tenemos en el American Truck esta función de poder llevar pasajeros. Probablemente más adelante sí. ProMods funciona, gente. ProMods se me olvidó mencionarlo, que sí funciona. ProMods sí funciona, pero no funciona como tal en ciudades que no son de ProMods. ¿Sí me explico? En ProMods tenemos Turín, tenemos eso, pero no, si ustedes se van al apartado de mapa, así como en el single player, la primera ruta en vez de Liverpool, como aquí en el caso del Trucker, allá es Aalborg. Si tú seleccionas el mapa ProMod, te va a salir otras rutas distintas. Pero aquí, como Truckers MP es Truckers MP, no te identifica entre el modo, vamos a decir, de ProMod y el modo normal. Como tienes que poner el apartado de Truckers MP, eso yo creo que más adelante lo van a cambiar, me imagino yo, que vas a poder hacer rutas. Vamos a decir que van a clonar las que están en ProMods, las van a implementar al Truckers MP para que toda esa lista funcione cuando sea activado el modo de. O sea, que te detecta, yo creo que van a poner un apartado que diga Truckers MP, Bus Mod, ProMod. Seguramente va a ser así. Para que te detecte las líneas, o sea, las que tenemos ahorita, más las que tiene ProMods. Porque si nos metemos a ProMods, no nos va a detectar las ciudades que tenemos en ProMods. O sea, nos va a detectar las básicas que tenemos: Turín, Montpellier, Limoges. O sea, van a funcionar exactamente las mismas. No hay una diferencia. Más adelante van a ver que lo van a hacer así, como les digo, porque tiene lógica de que si tenemos un apartado para modo ProMods, vamos a tener que tener un apartado de Truckers MP ProMods. Pero bueno, poco a poco van implementando todo. Ahora, ¿qué va a pasar con la 1.45? No lo sé. No sé cómo va. No sé si vaya a funcionar de igual manera. Si vaya a tardar en implementarlo nuevamente esto. Yo creo que no van a tardar mucho porque a como vieron más bien, lo de Truckers, que estuvo petadísimo el servidor y que ayer fue una locura entrar a jugar. A Elías y Manuel les tocó todavía más tarde y ya no había tanta gente. Cuando yo entré a hacer las pruebas, ¡purr! Era una cosa que al entrar, entré en Praga y veías el mapa lleno de puntitos, azul por todos lados. Fácil, había como 60 personas en Praga. Te iba 2, 3, 4, 5 fotogramas, 10, dependiendo. Era una locura, ¿no? Como el número de fotogramas que bajaba. Claro, todos felices haciendo entregas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que ayer, pues como no todo el mundo sabía que cómo se no conocía la aplicación de Dbus, no sabía cómo funcionaba. Había muchos problemas también. Ya vieron que, pues, de cierto modo, se tiene que hacer cierto proceso. Que inclusive, como les mencioné, muchos de los videos que están actualmente, casi todos los subieron ayer. ¿Por qué? Porque ayer fue el hype y querían ganar esos seguidores y ganar esas vistas. Y vamos a ver que los creadores de contenido que hicieron todos esos tutoriales lo vieron de manera económica. Seamos sinceros. Yo en mi caso, por ejemplo, yo dije, a ver, yo lo voy a estudiar, yo lo voy a practicar bien, voy a ver cómo funciona, voy a saber cómo funciona para hacer un tutorial que funcional, como siempre ha sido, y no por el hecho de ganar suscriptores. Ya si quiere la gente ver este video en vez de los otros, aunque dure más, pues adelante. Seguramente cuando vean la duración del video van a decir, ay, hay videos más cortitos y lo puedo hacer más rápido. A lo mejor sí. A lo mejor tienen la suerte de que no les da ningún problema y les funciona. O a lo mejor no corren con esa suerte. Y les toca ver el video que vieron. Más todavía el video mío. Con la respuesta a lo que les está fallando. Entonces, por eso no siempre se vayan con el video más cortito es el que me va a funcionar. O el que mejor voy a ver. No sean flojos. Inviértanle tiempo en algo. Porque
al final de cuentas van a aprender. Un tutorial es para aprender. Entonces, nadie se va a morir porque vean 40 minutos más de video, pero tengan las respuestas a lo que necesitan y lo hagan de manera correcta y no les falle. Como les digo, estos videos que yo vi, muchos tenían esas preguntas y las compartían, casi todas esas preguntas de ¿funciona en modo convoy? ¿Funciona en modo single player? ¿Me sale este error? Etc, etc, no me conecta. Y la gente, ahora sí que los creadores de contenido, pues no se enfocaron en ese momento en hacer el tutorial como para que fuera así, para resolver dudas. Simplemente fue por el tema de la visualización, de que les dieran vistas, de que les diera suscriptores y subiera lo puro pendejo. Subir por subir, vaya. Entonces yo preferí esperarme y realmente analizar bien cómo era. Me sirvió ayer jugar con Elías y con Manuel, porque gracias a eso pudimos ver el problema que había y cómo se resolvía. Pude investigar lo de si funciona en modo convoy, pude investigar si funciona en single player, pude meter el autobús tranquilo, o sea, pude hacer todo tranquilamente para que yo al final, a lo mejor este directo, a los que lo vieron en vivo, pues ya sepan hacerlo y qué padre, pero habrá gente que días posteriores va a buscar el cómo se hace y qué mejor que se encuentren con un video ya bien hecho, o sea, en el sentido de que yo este directo lo voy a bajar y lo voy a editar a modo de que quede más corto y sea principalmente el punto de, por eso que siempre al principio cuando hago un tutorial en vivo, ya saben que siempre que hago un tutorial en vivo al principio voy a explicar todo, ¿vale? No voy a saludar a nadie, no voy a responder preguntas ni dudas. ¿Para qué? Para que yo cuando lo tenga que bajar y editar me sea más sencillo sacar todos esos pedazos que van a hacer para el tutorial y ya subirlo de manera más resumida y de manera más concisa. Yo agradezco al que lo quiera ver en vivo y apoye y lo vea en vivo y esté aquí presente. Y al que lo quiera ver después, pues también le agradezco lo mismo. Y pues si se toma el tiempo de verlo completo, aunque dure 40 minutos, pues al menos que sepa que esos 40 minutos van a ser directamente de lo que requiere. Cómo se va a instalar, qué necesita, cómo evitar los errores y ya está. Entonces les digo, a lo mejor después estos creadores de contenido pues van a tener que responderle a esa gente la duda de que si funciona en convoy o eso, pero yo me voy a evitar tener que responder todo eso porque todo va a estar en el video. O sea, mi trabajo, el mismo tiempo que voy a invertir en contestarles a la gente, lo puedo invertir en editar el video y que el video dure, o en hacer esa parte del video y explicarlo, sobre todo explicarlo visualmente, porque muchas de las cosas se tienen que explicar ahora sí que físicamente y visualmente para que la gente vea que no hay truco, que porque nada, es que tú dices que sí funciona pero a la hora no funciona porque te brincas cierto paso y lo haces otro paso y eso no lo muestras. Aquí no hay manera de que diga que no lo mostré porque ustedes ya lo vieron en vivo y va a estar grabado en vivo y eso no lo van a poder nadie editar. Eso ya una vez subido a internet en directo ya no se puede editar, y aunque se pudiera pues se nota el corte de una cosa a otra y es más complicado. Entonces miren, ¿para qué me engaño y para qué los engaño? Así de fácil y sencillo, ¿para qué me engaño y para qué los engaño? Además de que la prueba está en que Elías y Manuel, ayer les hice a ellos, o así como así decirlo, se los hice el tutorial en vivo, les expliqué cómo se hacía todo y ellos vieron el directo y se van a dar cuenta que exactamente lo mismo que hicimos hoy lo hice ayer. No hubo algo que les ocultara. No hubo nada que les ocultara. Que ayer no probamos el modo convoy, sí, es verdad. Pero descubrimos, por ejemplo, lo del error de... Por ejemplo, a Manuel y a Elías no les dejaba... Les salía lo del server loading, que es una de, las preguntas que muchos hicieron. Que se les quedaba en server loading. A ellos también se les quedaba. Ya hasta después me di cuenta de que era de que no estaba bajando. Pero simplemente con pasarles mi carpeta de plugins, el problema se les resolvió. Manuel, por ejemplo, tenía otro problema. Que tenía como 3 veces el euro instalado. Y le agarraba una cosa, le agarraba en una carpeta, otra en otra. Y se le hizo un desbarajuste. Elías no fue tanto, Elías, porque ya Elías sí tenía todo bien ordenado, pero el problema era que le daba el error de que no se encontraba un paquete. Y eso era por el telemetry, eso no era ni error de Elías ni error de Manuel, simplemente era porque, como les digo, el servidor ayer estuvo petadísimo y a todo mundo le estaba... O sea, todo mundo estaba queriendo descargar el launcher y el telemetry. Y ellos no contaban con esa afluencia de tanta gente.
A lo mejor dijeron, bueno, llegarán a jugar 1000 personas. 1500. Toma, güey, 4000 y tantas. ¿Sabes? Yo creo que a Trucker se le cayeron los calzones. Yo creo. Entonces. Y no duden que SCS más adelante les robe algo de idea, ¿eh? Algo por ahí va a sacar Sería bueno, ¿eh? SCS. No creo, pero bueno. A lo mejor por ahí se roba la idea de que hagamos paradas. Ojalá lo piense. SCS, si estás viendo, si ves esto, que no creo. Róbate la idea, no chingues. Sé inteligente y róbate la idea de poder hacer paradas. Nos hace falta eso. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí adelante tengo una parada o un número que es el 2. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la primera parada. ¿Vale? Esta es la primera parada que hay que hacer. No hemos llegado al destino. Ahorita les voy a mostrar el mapa, que no hemos llegado al destino. Aquí simplemente vamos a parar a que bajen pasajeros y a que suban pasajeros si tienen que bajar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo de siempre, gente. Lo que ya hicimos anteriormente y que no cambia absolutamente nada. Nos ponemos en lo verde, ponemos nuestro freno de mano y abrimos nuestras pequeñas y bellas puertitas, ¿vale? Ahí tenemos que están abriendo las puertitas y miren. Ahí van a empezar a subir. Ahí, incoming 4, que quiere decir que están subiendo 4. Ahí arriba a la derecha lo ven. Izquierda, perdón. Outgoing 2, que están saliendo 2, ¿vale? Entran 4 y supuestamente salen 2. Entonces ahí se empiezan a sentar, se empiezan a acomodar. Ahí podemos ver que se están acomodando. Bueno, no deja ver más atrás. El único malo que no podemos ver más atrás. Ya ven que nos dice: The next stop is Limoges, o Limox, que es a Limoges. Cerramos puertas, ¿vale? Y nos vamos, gente. Seguimos con la ruta. Vamos a esperar a que salga Elías, que salga Manuel, que salgan los que están saliendo y salimos al último. ¿Para qué? Ahora ellos vayan adelante y los vean. Y así es esto. O sea, si tuvimos que hacer otra parada, miren, aquí les voy a decir: estamos en Pompelier, como ven, era la parada número 2. Ahora hay que hacer la parada número 3, que sería pues Limoges directamente, que sería ya el destino, ¿no? Los voy oyendo, cualquier cosa grita. Ok, Andrés. Buenas, Putacus, de nuevo. F que tantito, deja reiniciar el modem. Volví, ok, tutos. Vale, creo que ya están saliendo, ¿verdad? Sí, ya están saliendo, vale. Ahí tenemos a Manuelillo. Ahí vamos saliendo. John Murcia, no sé si vengan con nosotros, creo que sí. Creo que sí nos viene siguiendo. O viene con nosotros o nos viene siguiendo. Pero bueno, un jugador más, un jugador que nos acompañe, no pasa nada. Aquí nadie discute porque venga la gente. Se pueden unir a la ruta sin problemas. Mientras respeten y vayan, ahora sí que en modo tranquilo, modo lo que es un simulador. Bienvenidos sean todos, ¿vale? Entonces, continuamos con la ruta, gente. Continuamos con nuestro trayecto. Que ahora es ir a dejar a los pasajeros a Limoges, que ese es el destino final. Pero digo, esto es lo que debería de implementar SCS en el tema de poder agregar, de cierto modo, las paradas. Como les digo, otros juegos lo tienen implementado, así que imposible no es. Y otros juegos me refiero, por ejemplo, me refiero al On the Road, que ya lo hemos jugado. No sé si se acuerdan. Lo hemos jugado y si no, búsquenlo aquí en el canal On the Road, en la carretera On the Road. On the Road. Y van a ver cómo funciona. Manuel, te vi otra vez, te pasaste el semáforo, ¿eh? Vas a ver, Manuel. Pues también hay gasolineras, no hay gasolineras cerca. Acabamos de pasar una. ¿Por qué Sí. no? No te va a gastar más gasolina si te quedas parado, créeme. Gasta lo mismo. No ¿Cómo seas diré? tramposo, Manuel. Si llego, creo. Te aventamos. Puedes darle. Aquí sí le puedes dar F7 e irte al taller. O puedes darle F7 y repostaje de emergencia. Eso sí se puede, ¿eh, gente? Aquí sí. No, aquí no es como World Trucks. Aquí sí se puede. Ah, qué bueno, entonces, Si bueno. te quedas sin combustible, puedes darle el F7 y que te mande al taller. O F7 y que te reposten. O así que repostaje de emergencia. Eso sí se puede. No son cargas de World Trucks, ¿vale? Aquí no pasa eso. Está bien. Entonces, Está bien. no tienes que correr por la gasolina. Si te quedas, no pasa nada. No te va a cancelar la carga si te quedas. Tú le pones combustible de emergencia y ya está. Vale. Está bien. Sí, gasta bastante rápido la energía este.
El gas, pues. Por... ¿El qué? El gas rápido lo gasta, tío. Pues no sé por qué a ti te lo gasta muy rápido, ¿eh? A mí no me lo gasta, yo llevo bastante. No he tanqueado. Mira ya cuánto llevo. Allá donde estaba yo, viste que... A lo mejor no tengo, a lo mejor no tengo activado lo de... Puede ser que no tenga activado lo de combustible realista, eso puede ser. No lo vi. Si lo tenía activado, eso lo voy a checar ahorita que dices. A ver si lo tengo, a lo mejor por eso los... Lo ideal, por ejemplo, es que desactiven el consumo de combustible realista, si no quieren estar... Como aquí sí te cuesta el combustible en el sentido de que sí hay que estar reposando muy seguido y nadie nos va a devolver ese dinero, aquí sí puedes aplicarlo de quitarle el combustible realista para que no se gaste tan rápido. Ahí sí pueden, sí es más, sí es pasable, vaya, sí es aceptable. Aquí sí se los dejo que lo hagan. Si nos pagan, si le digo, no mamen. Si le están pagando, gástenle en el combustible. Pero como no están gastando, o sea, como no están pagando, ahí sí pueden ahorrar. Ahí sí sean ahorrativos. Para que no se queden pobres como yo. Que ya me queda cada vez menos. Creo que me quedan como 42 mil. Me quedan de dinero. Tengo que hacer entregas. Ahora, para poder recuperar mucho dinero y pagar el préstamo, tengo que hacer entregas de camión y generar otra vez ingresos. Bueno, podría poner a alguien a trabajar. Eso también es verdad. Podría poner a trabajar a un empleado y que esté generando por mí. Y yo dedicarme al tema de los buses. Eso también se puede, ¿eh? Pero hay que gastar en el camión. Y los 42 mil que tengo es todo mi capital. Porque ya préstamo no puedo pedir. Pedí los 500 mil al banco. Así que entre pagar y comprar otro camión se me va a ir todo. Así que... Pero pues está interesante la propuesta, la verdad, gente. Está interesante la propuesta. No es tampoco la gran cosa. Pero bueno. Poco a poquito van implementando cosas nuevas. Truckers prometió o mencionó lo que iba a ser la implementación de buses. Y al final, pues lo hicieron. De una manera muy original, de una manera muy realista. Que fue lo bueno. Por eso me gustó que mezclaran simulación con el autobús. Yo dije que si iban a ser de madre, mejor hicieran un servidor independiente. Y dejaran al de simulación aparte. Porque la gente iba a trolear, pero bueno. Afortunadamente la gente respetó. Se portó bien. Está tomándose de cierto modo muy en serio el modo. Por lo menos en lo que está ahorita. Ojalá ya después ya no. Pero una ventaja que tenemos es que si empieza la gente a molestar, pues te puedes ir a otro servidor. Por ejemplo, el Promots. Ya es menos probable que te encuentres en el Promots a gente haciendo el tonto. Porque como tienes que tener para Promots, tienes que tener todos los DLC. Pues... Les pesa el codo también a los trollcitos gastar tanto dinero en comprarse cuentas tan completas. Por eso es que Promots como que lo respetan más. Siempre por eso me ha gustado Promots, porque lo respetan más por eso. Pero les digo, nosotros podríamos meter al modo Promots. Ahorita no me meto a modo Promots, porque me meto a modo Promots, Elías no puede entrar porque Elías no tiene un DLC. Iberia. Iberia. Entonces él se quedaría afuera. Lo podría probar con Manuel y todo, pero... Sí, puedes probar con Manuel, no hay problema. Pero no, da igual, ya es la última ruta, Tomás. Simplemente lo digo porque van a decir, bueno, ¿y por qué no probaste Promots? Por lo mismo. Por lo mismo, porque... La idea era que todos jugáramos, ¿no? Eso es algo para... Como es mapa base la mayor parte de rutas, si no es que todas creo que son mapas... Bueno, Limoges no. Limoges sí está en DLC. Pero bueno, la mayor parte son mapa base. Puedo jugar con todos. O sea, con cualquiera que quiera jugar conmigo lo puede hacer. De hecho, vuelvo y repito, gente. El sábado va a ser directo, pero de convoy, ¿vale? Va a ser modo... O sea, en modo... No convoy. En modo autobuses. Para que de una vez vayan comprando su autobús. De una vez vayan preparando todo y se vienen a la ruta. La ruta va a ser totalmente en mapa base, así que van a poder venir cualquiera. Y va a poder jugar cualquiera. Yo les voy a decir... La línea, y ustedes además tienen que agarrar la. En el juego, agarrar la carga. Como eso no lo pueden agarrar con tiempo, porque en cuanto cierren el juego les cancela, eso lo tendrán que agarrar ese mismo día. Simplemente les voy a decir: ese día nos reunimos en tal ciudad y de ahí partimos, ¿vale? Yes. Y ya que yo entre al servidor,
A los que estén en el directo les diré la línea es tal, y a los que estén en el Discord la línea es tal, y a los que estén en el juego la línea es tal. Agarren la línea tal, y ya está. Ven y búscala ahí. Va un bot. Ok. Ajá. Ahí va un bot. Ni me saludó el coche aguado. A nosotros sí. Lo había chocado a la chingada para que se le quite. Se volteé por puto. Tome su gran like como siempre. Muchas gracias, Volvo. Nada más me le subieron al precio al DLC de Iberia. Seguramente sí. Seguramente sí. Costaba 175 y lo subieron a 200. Pero creo que esa vez que lo bajaron de precio era porque era estreno, Tutos. Cuando salió, siempre le ponen descuento. Tiene descuento cuando sale, para que aproveche la gente a comprarlo. Como un incentivo, vamos a decirlo, para que la gente lo compre. Los últimos DLC creo que han sido así, si no me equivoco. Le ponen creo que 15 de descuento y como que para que lo compren. Ya cuando ya no lo, cuando pasa el tiempo, pues ya se acaba la promoción y ya te le suben. No, pues su precio original era de 175. ¿Sí? Pues mira, le subieron. O lo pusieron en bajo costo por lanzamiento. Pero bueno, tampoco es tanto, ¿eh? 25 pesos tampoco es tanto. Entonces dijera, lo subieron a 300, 400, bueno. 25 pesos todavía es como un dólar más, ¿no? Más o menos. Pero vean, eso se ve bonito porque vas así con tus amigos. Ya sean 10, 15 autobuses y pues imagínate un convoy de autobuses, pues está muy bonito, ¿no? Sí, bonito. Y la verdad es que va muy estable, ¿eh? La verdad es que poco se laguea. He visto poca gente pasar con el bus y lagueado. Por no decir ninguno. Creo que no he visto ningún bus lagueado hasta lo que hemos recorrido desde ayer a hoy. Poco está... Yo estoy viendo difícil la compra del PC. El dólar está por disparado acá. Pero mira, lo de menos, Andrés, es el dinero. O sea, el precio. Tú junta el dinero ya cuando veas que... Mira, tú junta el dinero que tú le puedes... Yo, Paz sabe una forma de poder comprar y que sea más, sale más barato, ¿eh? Hijo, permiso. Tú compras todo para que te lo armen y ya. Paz compró su... Acaba de comprar hace poco su PC. Compró otra PC, bueno. Pidió piezas nuevas, compró piezas nuevas y se ahorró un buen dinero. Entonces, yo te digo, tú junta el dinero y Paz que te diga cómo lo consigues más barato. Y creo que el envío fue gratis. Si no me equivoco, creo que el envío no se lo cobraron. Creo que sí, creo que sí. Pues yo oí que dijo que no. Ah, de que sí era gratis, ¿verdad? Sí. Sí fue gratis, ¿ah? Sí, creo que era gratis. Sí, sí fue gratis. Sí fue gratis. Pues te digo, tú ahorras el dinero, Andrés, y Paz te puede decir cómo comprarlo más barato. Y llega. Sé seguro. A Paz le llegó. Y no fue cualquier cosita, fue bastante dinero. Uh-huh. Uy, me le monté a la acera. Oh, sí, y desde acá te vi. Uy, me le volví a montar a la acera. Hay que pasar más pegado a los posts y me da espacio. Tiene que haber. No, y aparte este túnel siempre, hasta con camión se chocan, ¿eh? Ese túnel tiene esa parte de que si vienen muy en chinga, termina chocando esa parte. Hay que pasar muy despacito en esa parte. Ahora otra cosa, por ejemplo, una pregunta a los del Discord. ¿Les gusta sea 90 o preferirían, por ejemplo, en 75? ¿Les gustaría ir más despacio? Yo lo siento muy rápido. Para hacer autobuses lo siento demasiado rápido, van muy rápido. A pesar de ser a 90, yo siento que van demasiado rápido. Lo siento que vamos volando. Deberías tú decir, vámonos todos a 35 y decir, vamos. Yo creo que lo ideal es ir con un motor chico para estos autobuses. La verdad, sinceramente. Yo lo siento, los 90, si llegas más rápido, pues obvio que llegas más rápido. Pero no sé, va demasiado rápido. Es demasiado rápido 90. Siento que no vas, o sea, no disfrutas la ruta. Pues bien, ponernos todos al mismo nivel. Sí, yo siento que no, 75 no es tampoco tan lento, o sea, no hay mucha diferencia. Aparte, por ejemplo, aquí en la zona de curva no vamos a ir a 90, no. Por ejemplo.
difícilmente lleguemos a los 90. Llegaremos en poco momento y luego volvemos a bajar. Y volvemos a... Aquí curva hasta 65 va uno, mira. Y dependiendo cómo la tomes. Sí, depende. Entonces. Porque no tienes que bajar de todas maneras, no. Sí, porque es como ocupa mucho espacio, si viene otro autobús de frente, te puedes estampar con él. Sí. Pues fuera tener que ir más muy despacio en la curva. Sí, estoy pensando en eso. Sí, Andrés, tú junta el dinero, hombre. No te vengas abajo porque el precio está alto del dólar. Eso ya se resuelve de otra manera, tranquilo. Alternativas siempre hay. Así que el ATC costaba 329 pesos y lo bajaron a 219 veces. Hay cosas que las bajan y las suben. Tienen que bajar en algo y subirle en otra cosa, ¿no? Dinero, ahora sí que hay que ganar. Todo hay que ganar. Claro, de 25 a 25 pues se va haciendo un cochinito, ¿eh? Pero bueno. Sí, a todos los DLC de expansión del euro le subieron el precio de 175 a 200. A lo mejor lo hacen a propósito también, tutos, para que la gente como que diga, bueno, ahorita no lo compro, está caro, y cuando vienen las ofertas lo aprovechen y lo compren. También puede ser eso. Como le hacen con el Buen Fin. El Buen Fin simplemente te suben los precios meses antes. Te ponen todo bien caro para que cuando llega el Buen Fin le bajan el precio al que estaba. Cuando tú no te diste cuenta y digas, ah, no mames, cofertón. No, güey. Nada más le subieron el precio cuando tú no te diste cuenta y te lo bajaron. Cuando ya fue el Buen Fin. Raro es lo que te lo pone más barato. Si hay lugares donde realmente sí los ponen más baratos, pero la mayoría del Buen Fin es así. Le suben el precio a las cosas antes, meses antes, sin que te des cuenta. Y cuando llega el Buen Fin, se lo bajan al precio que estaba. Y ya está. Ese es tu descuento. Pagarlo al precio como si lo hubieras comprado hace 3 meses. Nunca había pasado por aquí. Sí, Ayer la ruta pasamos. queda tan bonita. ¿Cómo que no? Ayer pasamos. No, Claro sí, que sí. pero. De Sí, noche. ayer. Claro, ayer Ah, pasamos. okay, de noche. Sí, pero anteriormente no he pasado por aquí con camiones. Así que yo recuerde. No, yo creo que. Bueno, no sé, a lo mejor tú no, pero. Nosotros sí, pero. Ayer pasamos con los autobuses de noche. Listo, ¿quién la? Puta suerte que compré Iberia en las rebajas de Steam. Yo Iberia lo compré en 140 en las rebajas. Y Wyoming 90 pesos. Yo Chalo, por el tema de crea yo por el tema de creación de contenido, pues los tengo que comprar cuando salen en no la. te hagas venir al día. Voy a entrar a la estación. Sí, yo también, porque ya me. Bueno. Ya Yo aprovecho lo y tengo. también. Yo aprovecho y cargo. De una vez aprovechen y cambien la opción si la tienen activada de combustible. Póngansela en la que no es realista. Para que no les consuma tanto, porque ya van 2 veces que cargan. No, yo no la tengo Sí. realista, la tengo normal. Ah, pues mira. Pues algo está pasando que te está consumiendo más de lo normal. Yo voy a ver en qué lo tengo, porque según yo siempre manejo con realista, a ver en qué lo tengo. Obviamente los autobuses tienen colisiones, gente, no se vayan a ir con la finta de que, uy, me pongo aquí y me lo llevo de corbata. No, hay colisión. ¿Vale? Los lugares sin colisión de siempre, pues siguen igual. Y los de colisión también. A ver, ¿dónde está lo del combustible? ¿Dónde era? Consumo de combustible. Ya no lo encuentro. Más abajo, ¿no? Sí. Consumo de combustible realista activado. Ah, pero yo lo tengo activado. Fíjense, yo lo tengo activado, el consumo de combustible. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién sabe por qué se les consume más? ¿A ti te consume más también, Manuel? ¿Eh? Qué raro. Y a mí no. Cuando mucho perdí un cuarto del tanque. Mira, te lo voy a ¿Cómo decir. has Te visto? voy a decir cuántos litros le tuve que poner. 72 litros nomás. ¿Dónde estuve esperándote y le eché yo la última vez? Pues yo no he cargado desde. No sé, desde ayer creo que no he cargado. ¿Quién sabe? Y no es lo del consumo del combustible, porque ya vimos que yo lo tengo activado. Pensaba que lo tenía desactivado, pero no, si lo tengo activado. Vámonos, Elías. Manuel. ¿Ya estás? Manuel. Ah, está cargando. Bueno, dale, Elías, lento. Ahí vamos. Vámonos. ¿Ya? Vale, pues. Yo te espero, ¿eh? No hay problema.
Y el 10, aunque le dé despacito, pues ya, no hay problema. Ahora, como les dije, se puede manejar de modo automático o con el estándar, entre comillas, ¿vale? El estándar lo único que hace es que le mete en primera velocidad y ya da 90 o a 75, dependiendo el, o a 110, creo que es el límite que tiene el servidor. Meten solamente primera y ya está. Eso sí, si sueltan el clutch y se les para mucho, pues como si fuera un estándar, se va a calar y se va a apagar. Para poder parar totalmente, tienen que meter neutral. O sea, como dice Tutos, el clutch se usa el clutch. ¿Y el freno a mano? Y el freno a mano, pero eso. Eso, aunque sea automático estándar, lo trae el freno a mano. No, se mueve sin tener. Ah, claro, pues si lo pones en neutral, se mueve, obviamente. Y vean, tiene su animación de la direccional y todo, ¿eh? Ahí prende su lucecita de la direccional y todo el pedo. Está bien realizado, la verdad. Siendo sinceros, gente, a pesar de, está bien realizado esto. Ya. Se maneja bien el bus, se presta para manejarlo bien. Exactamente, el bus se presta para. Y tiene buena física. No se voltean tan rápido. Estabilidad también. También puede depender de la estabilidad, ¿verdad? Pero bueno. Pero va bien. O por lo general va bien. Yo ya saben que tengo los valores, normalmente los tengo normales. Es raro lo que muevo de las estabilidades. Casi siempre tengo lo estándar. Me gusta tenerlo así. Como lo pone SCS, que se supone que es el modo más realista posible. Voy a casi lleno el disco duro de 1 tera. Si me hace falta el otro tera. Tú estás como Manuel, yo no sé cómo llenan tanto. Yo ya no instalo juegos que no juego. O sea, sé que voy a jugar en algún momento un juego, pues en ese momento lo que lo voy a querer jugar lo instalo. Claro, tú tienes el problema, por ejemplo, del internet, ¿no? De que pues tienes que esperarte, pero bueno. Tampoco juegas 24/7, tutos. Seamos realistas. Yo me quedan todavía del disco de 1 tera, del SSD que compré, me quedan como 300, casi 400 gigas. Pero porque tengo juegos pesados. El Elite está ahí. ¿Qué más juegos están ahí? El simulador es pesado. El Euro, no, el Fly Simulator lo tengo en el disco en el disco principal, en el C. En el SSD no, en ese no lo tengo, en el nuevo no lo tengo. Pero tengo todos los juegos ahí, la mayoría. Eurotruck, American Truck, todos los que he hecho la review, ahí los instalé. Algunos ya los quité, pero otros, los, por ejemplo, el V-Racing se quedó, el Bartender se quedó, el Aquarius se quedó. O sea, juegos que todavía estoy jugando, ahí se quedan. Entonces yo lo que hago ahora ya es instalar únicamente cuando quiero jugar, que sé que voy a jugar algo, lo instalo. En mi caso, como yo no tengo problema de internet, o sea, no me cuesta tanto bajar las cosas como a ti. A lo mejor digo, ay, hoy tengo ganas de jugar, a lo mejor este juego pues agarro y en la mañana lo pongo a descargar y mientras me pongo a hacer otra cosa. ¿Sabes? Pero hasta ahí. Ese se le descompuso el bus. Ahí se quedó. Sí. Se quedó sin gas, sí, ándale. Es eléctrico, Manuel, no son de gas. No, pero como dijiste que puede quedar alguno. Michael Otero, muy buenas. ATS no, no te entiendo como que ATS no. Que si funciona el modo de buses para el ATS, no, no funciona. Si a eso te refieres. O no sé. Como tu pregunta es muy aleatoria, o sea, muy, muy sin sentido, vamos a decirlo. No está fundamentada en nada. Simplemente pon ATS no. No me da como que a responderte algo. Si estoy jugando ATS, no estoy jugando ATS. Si no sirven ATS lo de los buses, no sirven ATS. ¿Sabes? Hay variedad de respuestas a tu pregunta. A mí me quedan 206 del disco duro. Puro pinche juego de 80 para arriba. Ya, pero ¿qué juegos instalaste tú? GTA. GTA yo no lo tengo en el SSD. Yo el GTA lo metí en el de 2 teras. Porque GTA casi no lo juego, no me gusta mucho. También juegos que, por ejemplo, no juego mucho, que no hago stream, que no sé, que no pide mucho, los mando al mecánico, la verdad. No le veo mucho chiste. Entonces, al SSD únicamente juegos pesados o que ocupan tiempo de carga muy rápida.
El Flight Simulator, por ejemplo, el Elite Dangerous, el Euro, el American. ¿Sabes? Ese tipo de juegos a los que le hago review para que vayan bien y ver su rendimiento real lo más real posible. Entonces, en eso es en lo que los ocupo. Yo nomás tengo un SSD y un HDD. Ah, entonces en el Windows tiene instalado todo. O sea, en el Windows tienes el SSD también. Es que eso también te quita espacio. Por eso es bueno. Si tú tienes para un NVMe, para un M2, tú dos, no hagas la. Haz la inversión, güey. Mete uno de dos. No sé, 512 para Windows nada más y sus programas. Que el Word, que el PowerPoint, que no sé, que el Photoshop, cosas así. Las pongas en el SSD nada más. Y lo que es el apartado de juegos, todos mételos al otro SSD, al de 1 TB. Bueno, vamos a darle flecha abajo y flecha derecha. Para abrir las puertecitas y se bajen los jugadores, quiero decir. Los pasajeros. ¿Te imaginas transportar jugadores ahí? Estaría mamalón, ¿no? También. Órale, Manuel, súbete, te voy a llevar. Te voy a robar, Manuel, súbete. No, ahorita que ayer nos subió la señora de los tamales, ¿no? No vino. Ah, allá está tu mamá, tutos, aquí. La señora de los tamales arriba de Manuel. Bueno, arriba del autobús de Manuel, no arriba de Manuel. Más quisiera Manuel, pero no. Y andaba vendiendo tamales ayer. Está tu jefa ahí vendiendo tamales, tutos. Vale. Vamos a parquear aquí, gente. Vamos a hacer una filita de autobuses y nos vamos. Con esto despedimos el directo, gente. Con esa ruta despedimos el directo. Vamos a dejar. Ah, mira, Alvin, aquí está. ¿En qué momento llegó Alvin? ¿O en qué momento se nos perdió Alvin, más bien? Y el rato ¿Qué? que se había quedado atrás. ¿Sí, verdad? Como que Alvin dijo, ay, yo no quiero ir con estos putos, ya me voy a Dios. Ahí se ven. Váyanse a donde quieran, menos yo me voy. Vamos para adelante, está bien, hombre, vamos para adelante. Alvin no creo que se estacione acá. A ver, échate un poquito para adelante, a ver si quisiera Alvin estacionarse ahí. No va a tomar foto, nada más nos vamos a despedir así. No, está bien. Ahí está. Pero bueno, por si alguien quiere dejar su bus ahí parqueado. Uy. Casi le doy un beso en las nalgas a Manuel. Ahí. Vale, pues si Alvin se quiere parquear ahí, que se parquee a mí ahí. Claro, pero ahora no le va a dar la vuelta, creo, a Alvin. Bueno, se pone ahí. Apenita, mira. Toink. Esos son buenos conductores. Bueno, gente, pues con esta postal nos despedimos del directo. Muchísimas gracias a la gente que se pasó hoy día a la ruta, que se pasó aquí a acompañarnos. Así de sencillo es esto de instalar los buses. Realmente ya vieron que no tiene mayor ciencia. Tiene pasos que hay que seguir muy específicos, sí. Pero tampoco es tan exorbitante. Tampoco es tan exorbitante, así que bueno. Una vez finalizado, pues ya pueden cerrar el Dibus World y ya se pueden ir a mimir. Básicamente, si ya terminan su ruta, pues se van a mimir. Así que pues nada, gente. Mañana nos vemos por Twitch. Mañana no sé qué voy a jugar, la verdad. Si les soy sincero, no sé qué voy a jugar. Así que bueno. Ya veré mañana a qué jugamos, a qué le damos. Sí que está pendiente por ahí el Mad Max, pero no sé si me hayan ya mandado más juegos, porque por ahí no chequé correo. Así que no sé si tenga más juegos pendientes. Si son de simulación, pues obviamente no los voy a meter allá a Twitch. Eso se vendrían para acá, para YouTube. Necesito ver qué tengo y que hay juegos que me pidan hacer review pronto, porque hay juegos que sí me han pedido. Tienes que hacer review pronto. Por ejemplo, el juego de. ¿Cómo se llama? Del espacial que hicimos del Ship Breaker, ese sí me dijeron que tenía que ser una review antes de cierto tiempo, así que pues checaré. Y si no hay nada pendiente y puedo postergar, a lo mejor haré Mad Max, no lo sé, ya veremos. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos por acompañarme, por estar aquí, a los que estuvieron aquí en el Discord, a Elías, a Manuel, a los que están viendo por ahí todavía el directo, que se quedaron hasta tarde acompañándonos también, muchísimas gracias. No les puedo decir, todavía no te puedo dar una fecha, ni les quiero dar una fecha para no quedarles mal de cuándo lo voy a subir el tutorial ya resumido, pero se lo voy a subir lo más pronto posible, ¿vale? Así que por ahí estén pendientes.
Así que pues nada, gente, un abrazo a todos, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos mañana en Twitch y nos vemos el miércoles por aquí nuevamente a ver qué vamos a hacer. Les vuelvo a recordar el sábado, yo no sé por qué tengo el domingo, ¿eh? Algo va a pasar el domingo porque tengo muy, muy presente el domingo. El sábado voy a estar en Convoy en Twitch, así que creo que toca Euro. Si no me equivoco, déjenme lo checo rápidamente. Creo que es Euro el que nos toca este fin de semana. Déjenme checarlo porque ni chequé eso. Convoy. Y sí, casualmente toca en Euro. Afortunadamente toca en Euro, así que lo vamos a hacer con los autobuses. Alguien, por si te quieres unir, pues vayas preparando tu autobús para que el sábado estés presente con nosotros. Si el que quiere igual participar en la ruta, ya sabe. No van a requerir ningún DLC porque voy a tratar que sea una ruta mapa base y hacer las rutas mapa base, ¿vale? Así que pues nada, gente. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo directo. ¿Sale, gente? Así que hasta mañana.